Su micrófono, pastor. Perdón. ¿Ya Ahora está? sí. Sí. Correcto. Muy buenas noches nuevamente a nuestros amados hermanos de nuestra amada Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Distrito de Los Olivos en Lima, Perú. También a todos nuestros líderes, un saludo cariñoso, y también a nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos siguen en nuestro programa dominical Diálogos que edifican al líder. Tanto hermanos en Cristo como amigos del interior del país o tal vez de otro país que nos ven en nuestro programa, sean cordialmente bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema muy, pero muy especial en diálogos que edifican al líder. Cómo ayudar y a superar el duelo y el dolor. Cómo ayudar a poder superar el duelo y el dolor. Eso es lo que queremos ver el día de hoy. Queremos a ayudar a otras personas que están pasando por un tiempo de dolor, de sufrimiento. ¿Qué podemos decirles? ¿Cómo podemos orientarles, aconsejarles? Pero también no solo al que está pasando por un tiempo de dolor, por alguna dificultad, sino también un tiempo de dolor por la experiencia, por tener algún familiar, algún amigo que ha partido de este mundo. Entonces queremos saber cómo podemos ayudar, cómo podemos alentar, cómo podemos animar a las personas que han tenido una pérdida o en casa, en familia, de amigos, en este tiempo tan difícil de pandemia que estamos viviendo. Esto es una realidad que nos está tocando vivir a cada uno de nosotros todos los días. No solamente lo vemos por televisión, sino que ahora está llegando a nuestros hogares, está llegando a nuestras casas. Así que tenemos que prepararnos y queremos animarles a cada uno de ustedes a que puedan invitar a sus amigos, a sus familiares, a nuestros hermanos en Cristo, a que se puedan conectar para aprender juntos de lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos hoy acerca de cómo alentar, cómo ayudar y superar el duelo y el dolor. Es el tema que tenemos hoy. Tenemos un invitado muy especial y lo vamos a presentar dentro de unos minutos. Pero antes, que hoy estamos a parte del equipo pastoral de la Iglesia Alianza de los Olivos, quienes nos acompañan y que vamos a estar en el momento de preguntas. Los que ya somos, ya hemos estado en varios programas, vamos a usar el término de casa, ¿no? De caseritos, ¿no? Porque ya estamos varios domingos. Pastor Juan Fortini, bienvenido. Gracias, pastor. Efectivamente, ¿no? Tenemos el privilegio de haber estado todos estos domingos y hoy día un momento muy especial. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, amigos que nos siguen. Hoy día estaremos tratando este tema tan particular, tan coyuntural y tan delicado también, tan sensible, diría yo, porque obviamente muchas veces no queremos hablar acerca del tema, pero el momento se está dando. Estamos viendo circunstancias difíciles a nuestro alrededor. Y nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos que dar respuesta y tenemos respuesta. Así que hoy día vamos a escuchar la exposición de nuestro querido Pastor Miguel y bueno, vamos a disfrutar. Pasen la voz más bien con los demás hermanos, compartan el link, compartan en este caso en sus WhatsApp, de repente en sus supervisiones, que vamos a tener un precioso tiempo en esta noche de equipaje espiritual. Bienvenidos. Pastor Edwin Aldana, bienvenido también. Ya también es de casa, ¿no? Sí, pastor, como mencionó el pastor Juan, damos gracias a Dios realmente. Es un privilegio para nosotros compartir estas noches cada domingo en este programa Diálogos, porque realmente están edificando al líder. Y creo que hoy tampoco es la excepción. Hoy también creemos que Dios va a hablar, motivar y enseñarnos a cada uno de nosotros por medio de su palabra. ¿Cómo es que nosotros podemos traer esperanza, confianza, fortaleza al corazón de las familias que han experimentado la partida de alguien y están en duelo en este tiempo? Pero también a ayudar a estas familias a enfrentar también esta etapa de sufrimiento con aquellos que están enfermos. Conocemos hermanos, líderes, todos creo muy cercanos. Que están experimentando esta enfermedad y están en pleno sufrimiento ahorita, ¿no? Y creemos que la palabra de Dios es
la palabra que va a traer la fortaleza, el consuelo, el aliento a cada corazón. Así que le animamos a todos a poder compartir el link con sus líderes, con sus tutores, con sus ovejas, a los padres de familia, a todos los hermanos, familiares, vecinos, para que puedan conectarse y también escuchar el mensaje del Señor. Gracias, pastor. Bienvenido también. Está ya acompañando, esta vez, siempre ha estado detrás apoyándonos, pero hoy está aquí también el programa, el pastor Franklin Ramírez. Bienvenido, pastor Franklin. Buenas noches, pastor Fernando, pastores, iglesia y a todos los amigos que nos acompañan esta noche. De verdad que sí, es una bendición ahora estar frente a ustedes, antes apoyando detrás, filtrando las preguntas. Pero de verdad, pastor, damos gracias a Dios por este espacio, porque la iglesia está aprendiendo mucho, se está edificando, y no solo para nutrir la mente, sino sobre todo para ayudar a los demás hermanos con todos los aprendizajes que este espacio vierte. Y hoy vamos a aprender sobre un tema muy importante, muy oportuno. Creo que hemos incidido mucho en saber vivir con sabiduría para disfrutar la vida, pero no hemos sido muy, muy entrenados en cómo prepararnos para la enfermedad, para afrontar la muerte. Y creo que por ello este tema es muy oportuno abordarlo desde la palabra de Dios. Muy bien, adelante, bienvenido, pastor Franklin. También está con nosotros, el pastor Vlado Mazón, de la red de Los Jardines. Bienvenido, pastor Vlado Mazón. Gracias, pastor Fernando. Estimados pastores, muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Estimados amigos y hermanos, líderes, es un gran privilegio poder reencontrarnos ahora frente a otro tema vital y muy pertinente. Yo estoy seguro que esta será una buena oportunidad para que usted, amado hermano, hermana, pueda usted hacer su pregunta sobre este tema tan importante como es el duelo y el dolor. Sin duda alguna, todos de alguna manera hemos sido afectados directa o indirectamente con esta circunstancia difícil. Así que yo le invito a que usted no se quede con su pregunta ahí guardadita por algún temor o por alguna falta de iniciativa. Le animo a que usted pueda escribir su pregunta, enviarla, porque precisamente de esto se trata, de que podamos absorber todo tipo de preguntas, inquietudes, y usted pueda edificarse, pueda crecer, y equipado puede usted también compartir la palabra a otros, ayudar y consolar. Así que gracias por esta oportunidad, pastor Fernando, y bienvenidos a todos. Pastor Edwin Aldana, ya se están conectando nuestros hermanos, están varios hermanos. ¿Por qué no anima también a los matrimonios, anima a los jóvenes? Así es, justamente cuán importante es que cada uno de nosotros como papás, por ejemplo, hablando a los hombres y a las mamás, decirles que estemos preparados, porque de todas maneras, en vista de todo lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo, debemos estar listos para hablar a nuestros hijos, por ejemplo, a los papás, porque ellos se van a hacer siempre las preguntas, ¿no? ¿Y qué pasó, papi, acá, en esta situación, en la enfermedad del tío, del familiar, del amigo? Y como esposos debemos y enseñar a nuestros hijos acerca de toda esta realidad, y entonces debemos estar equipados con la palabra del Señor para que podamos alentar, enseñar a nuestros hijos, formarlos en estos principios acerca de este tema del dolor y aún también de la muerte. Y por eso animamos entonces a todas las parejas, pasen la voz, por favor, a todos los líderes de célula, a sus familiares, que recuerde, será una noche también de mucha edificación y aprendizaje mutuo. Muy bien. Pastor Juan, tal vez anime a todos nuestros hermanos de GPS, de Años Dorados, de la Red de Damas. Del colegio también. Del colegio, a los padres de familia del colegio. Sí, sí, acabamos ya en este momento de enviar el link. Así que, queridos hermanos, amigos, tenemos que acercarnos. Interesante porque muchas veces tenemos conceptos diversos, ¿no? Con respecto a cómo enfrentar el dolor y cómo enfrentar el duelo, ¿no? Y entonces muchas veces se dice que como cristianos de repente no tenemos que sentir pena, tenemos que sentir un gozo extremado. De repente, por otro lado, dicen, no, hay que dejar que llore la persona.
y entonces no le digas a la mamá que ha fallecido tal persona, no le digas al hijo que ha fallecido, no vaya a ser que se enferme, no vaya a ser que de repente tenga complicaciones. Entonces hay muchas cosas que se barajan dentro del término de enfrentar el dolor y el duelo. Pues entonces hoy día vamos a aprender mucho más y sobre todo en este caso a la luz de la palabra del Señor. Así que les animamos a todos nuestros hermanos de la red de matrimonios, la red de varones, la red de damas, GPS, por cierto, nuestros hermanos Años Dorados, nuestros amigos también del Colegio Robert Eternú, nuestros queridos padres de familia y también obviamente nuestro cuerpo docente, sean bienvenidos. Así que pasen la voz, vamos a aprender mucho, mucho en esta noche. Sí, algo que decías tú, Juancito, es que hay muchos, los familiares no saben cómo decirle la verdad a los padres, temen que van a terminar mal, les va a afectar, y prefieren mucho mentir, ¿no? O no decirle nada, engañarle, y yo no sé, son de las cosas que va a estar compartiendo nuestro expositor esta noche, cómo poder ayudar a las personas en este tiempo de dolor, en este tiempo de duelo, ¿no? Cada vez tenemos una persona que parte cerca a nosotros, en la familia, un amigo, ¿no? Cerca a nosotros, así que de verdad va a ser importante escuchar. Si ya se están conectando varios, Robert Janssen, Alex León Vargas, Brenda Quispe, Melvin Roy está ahí, ya están conectados. Gracias a Dios por ello. Muy bien, ya van a ser las 8:15 y entonces vamos a comenzar nuestro tema, el tema esta noche, pero antes de poder nosotros comenzar cualquier programa, cualquier tiempo, solemos, mis amigos, entregar todo este tiempo a nuestro Dios Todopoderoso. Creemos que sin Él, sin la ayuda de Él, nada podemos hacer. Así que permítanos inclinar los rostros, cerrar nuestros ojos, oremos a Dios, hablemos con Dios. Padre, gracias te damos. Esta noche utiliza al expositor Dios al momento de compartir el mensaje, lo que Dios tú has puesto en su corazón. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros líderes? ¿Cómo podemos ayudar a las familias, a los padres, a los hijos, a los hermanos, a enfrentar el tiempo de dolor, el tiempo de duelo? Señor, sabemos que nadie está libre. No hay hogar que en este tiempo esté libre de experimentar o de tener, vivir un tiempo de dolor o un tiempo de duelo. Lamentablemente, Señor, esta pandemia, Padre Santo, que no escapa a tu control, Padre Celestial, está causando mucha tristeza. Danos a nosotros sabiduría de acuerdo a la palabra. Danos el consejo sabio de cómo podemos actuar, qué podemos decir en este tiempo. Utiliza al expositor, Señor, en esta noche. Gracias, Dios, que los que se vayan conectando, anima, Señor Padre Santo, gracias por los que ya están conectados y por los que se van a ir conectando. Y si hubiera alguien que no te conoce, tú puedas tocar su corazón al final. Gracias, Dios Santo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, bienvenidos nuevamente a este nuestro programa dominical Diálogos que edifican al líder. Hoy tenemos el tema cómo ayudar y superar el duelo y el dolor. Cómo podemos ayudar a personas que se encuentran en el dolor o en la pérdida de un ser querido. Cómo ayudar a superar el duelo y el dolor. Eso queremos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hoy está con nosotros el pastor Miguel Guimet. Miguel, tal como lo conocemos, es un gran amigo, ya es de casa, conocido nuestro en nuestra iglesia. Él es profesor especializado en teología sistemática y también ha sido por muchos años capellán en el Hospital Hell del Health Center de Filadelfia. Él ha tenido la oportunidad de ayudar a mucha gente que ha estado pasando tiempo de dolor, tiene mucha experiencia en haber ayudado a muchas personas aún a partir de este mundo con mucha calma y con mucha paz. Y yo creo que él tiene mucho que decirnos esta noche, que compartirnos. Y entonces anotemos, si estamos con lápiz y papel, por favor anotemos todo lo que vamos a ir aprendiendo.
Tenemos 40 minutos de exposición y luego vamos a tener un tiempo de pregunta y usted puede formular sus preguntas y se las hacemos llegar al Pastor Miguel para que él las responda en esta noche. Bienvenido, Pastor Miguel Guimet. Gracias por estar esta noche con nosotros en el programa Diálogos que edifican al líder y le damos una cordial bienvenida. Este tiempo es todo de usted. Muchas gracias, gracias por la cordial bienvenida, por la alegría de estar otra vez con los hermanos de la Alianza Los Olivos en este momento y en este tiempo de pandemia, de sufrimiento, habiendo estado en larga cuarentena. Nos toca hablar de ese sufrimiento y nos toca hacerlo desde el punto de vista de la Escritura, de la Biblia. El cristiano es el único en este mundo que no teme a la muerte. Sin embargo, la muerte es poderosa, la muerte es terrible, es inevitable, y a veces entre nuestra fe y nuestras emociones, nuestros cariños, cuando vemos a seres queridos sufriendo, nosotros mismos estamos en la angustia, tenemos algunas dudas. Quisiera que lo que vamos a conversar, usted lo pondere, lo medite, lo acepte, lo entienda, lo pueda poner en práctica cuando sea necesario. Todos tenemos ese contacto directo con la enfermedad, con el sufrimiento, con la muerte. A mí me ha tocado, de todos mis hermanos, acompañar primero a mi papá a su partida de este mundo, preparándolo y acompañándolo en el momento de su partida y más adelante también a mi mamá. Y durante mi trabajo en Estados Unidos, en un hospital de cáncer, mi labor pastoral era asistir a los pacientes en su última etapa, acompañarlos a ellos especialmente y a sus familias. Por eso quisiera animarle a un cambio de estado de ánimo. No es la primera vez que el Perú tiene tragedias grandes. Ha habido en estas últimas décadas varias tragedias con números altos de muertos. El terremoto del 31 de mayo del 70, un domingo, yo tenía 10 años, con 70.000 muertos, la zona de Yungay y de Caraz sumamente golpeadas. Hemos pasado una década de terrorismo, inseguridad, apagones, atentados. Había toque de queda y mucho dolor y sufrimiento en varias partes del Perú y en Lima, y se estima más de 50.000 muertos en esa década. Y ahora la pandemia, que no sabemos cuándo terminará, tiene ya 21.000 muertos por delante. Estas tragedias no solo se contabilizan en muertes. Al lado de cada muerte hay una familia con pena, con dolor. Hay gente que estuvo cerca de la muerte, herida o muy enferma, con traumas, con pesadillas, con inseguridad. Y todos estos conflictos terminan afectando la economía, el trabajo, y nos dan inseguridad personal, temor y ansiedad. Un hecho que no podemos escapar, y es como la primera lección que necesitamos aprender, es que no es posible evitar la muerte. El ser humano no ha logrado salvar una sola vida a lo largo de toda su existencia. Se dice que la ciencia médica o un bombero, una acción de emergencia logra salvar una vida. En realidad la extiende. Salvar una vida significaría evitar la muerte. Y evitar la muerte es algo que el ser humano no lo ha podido hacer. Tenemos excelentes procedimientos médicos, medicinas, antibióticos, vacunas, cirugía. Podemos hacer scan, ver adentro del cuerpo, entendemos su funcionamiento. Hemos estudiado hasta su ADN, las particularidades de sus células. Se ha logrado hasta hacer trasplantes de órganos de una manera de muy, muy, muy mecánica, sacando de un cuerpo y poniendo en otro, pero nunca en los miles de años, con miles de millones de personas, siendo la mayor aspiración de toda la humanidad, poder vencer la muerte,
con los científicos, los cerebros más capaces, con todo tipo de ideas médicas, biológicas, psicológicas, esotéricas, parapsicológicas, espirituales, y poniendo toda la tecnología y el dinero a lo largo de toda la historia, y piense egipcios, chinos, incas, mayas, hindúes, todas las culturas, nunca se ha podido evitar una sola muerte. Y eso es un punto de partida, y podemos decir por qué. Y debemos reconocer que es así como Dios lo ha establecido. Él nos dice en Eclesiastés 3:19, sucede al hombre, sucede a la bestia, los animales, como muere uno, así muere el otro, todos tienen un mismo aliento y el hombre no tiene ventaja sobre el animal. No logramos salvar ninguna muerte, ni siquiera de nuestras mascotas o animales de granja o cualquier animal en la naturaleza. Y quiero pedirle que pondere un momento, que se dé una pausa, que evite el temor y la ansiedad y la preocupación, y acepte el hecho que Dios ha establecido la muerte y la ha puesto fuera del alcance del ser humano. A pesar de que tenemos tanta capacidad en el manejo del cuerpo humano y lo conocemos tan bien, no podemos evitar ninguna muerte. Dice Deuteronomio 32:39, habla el Señor, yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios nos ha permitido avances médicos, solucionamos algunos problemas médicos o de accidente, pero al final no podemos ni superar ciertas enfermedades y nunca hemos podido superar la muerte. Yahvé hace morir y también da la vida. Él hace bajar al Seol y también hace subir. Por eso le pido que con un corazón sensible, tome usted la consideración de dos certezas inevitables. Y estas valen para usted y para todos sus seres queridos. Usted está vivo ahora y sin excepción, en su momento, todos, usted también morirá. Uno podría decir es de mal gusto, es inadecuado hablar de la muerte, es morboso, hay familias y personas que ese tema no lo quieren tratar. La familia de mi padre es de una antigua funeraria que ya no existe, y el tema de ataúdes y muerte estaba en el negocio de la familia. Sin embargo, no era un tema que mi padre permitía que se tratase en casa. Y eso no es bueno. Cuando hay un hecho inevitable, lo más importante es que uno lo hable anticipadamente, que uno prepare en su mente, con sus palabras, los sentimientos de su corazón, para que cuando llegue un momento de sufrimiento, ya tengamos algún manejo de todas las emociones y sentimientos que eso produce. Estoy seguro que muchos de ustedes ya han pasado por la muerte de un ser querido, y a lo mejor han tenido un poco de resentimiento con Dios, porque Dios no lo ha evitado. Parece que la muerte siempre llega demasiado temprano, le pedimos a Dios un poco más de tiempo, todavía no, mejor el próximo año o más adelante. Y en realidad nos toca no solo aceptar la soberanía de Dios, sino confiar en Él. Él sabe el mejor momento en que permite que la vida de un ser humano termine. Nos advierte Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Note que la escritura lo menciona en muchos lugares. El tema de la muerte es tratado desde el principio. Ya en Génesis 2, versículo 17, se menciona por primera vez y acompaña el relato de la vivencia del ser humano y la inevitabilidad de la muerte hasta el fin de la escritura. Entonces, a pesar de lo que usted pueda sentir ahora,
molestia, preocupación, tristeza, resentimiento con Dios, yo quiero decirle que confíe en Dios, que crea en Jesús, que no necesita tener miedo a la muerte, tampoco miedo al sufrimiento, ni a la enfermedad. Yo le aseguro que Dios le ama y tiene control completo sobre lo que pasa. Y cuando Él permite una muerte, eso está dentro de su plan. Hay algo que he observado con los varios pacientes que me ha tocado asistir a lo largo de varios años en sus últimos días en esta tierra, y es que Dios da alguna sabiduría especial al ser humano, le da algún sentido de que el fin está cerca. Y esa sabiduría normalmente es muy útil y muy necesaria para arreglar todo lo que se necesita hacer antes de partir. Lamentablemente, en nuestro mundo moderno, escondemos a la muerte, va a cuidados intensivos, no se aceptan visitas, el paciente normalmente está dopado o entubado, no puede haber buena comunión, no se puede hablar, uno susurra en los pasillos, lamentablemente hay mucha mentira, no le digas, no le comentes, lo que ha dicho el médico, mejor dile que está bien, que se va a recuperar, de forma que ese tiempo especial que nos da Dios de preparar nuestra partida inevitable de este mundo, la desperdiciamos, escondiendo una realidad innegable. Permítame decirle frente a frente, el moribundo sabe que se está muriendo y tiene temor de la confirmación, pero está en una ansiedad. Y cuando entra la familia y le dice, no, el médico dice que te vas a recuperar, que el tratamiento está teniendo buen resultado, mentiras. El paciente moribundo sabe que eso no es cierto. Y de alguna manera toda la familia empieza esa obra teatral, ficticia, y la persona que muere, muere muy sola. Nadie le puede decir, ¿tienes miedo a lo que viene? ¿Estás preparado para partir? Y eso siempre me ha roto el corazón. Familias me han querido incluso impedir como pastor que le diga a alguno de sus hijos o padres, esposos, estás falleciendo. Vamos a hablar de lo que la Biblia enseña. Por eso yo quiero animarles a que tengan un cambio de actitud, que seamos más abiertos. No tengamos temor de los que matan el cuerpo. Incluyen ellos las enfermedades, el coronavirus, que es, digamos, lo que está ahora golpeando fuertemente al mundo. Sino teman más bien a Dios, que puede destruir el alma. Dios es el que ha establecido la muerte y tiene un plan para ello. Y vea lo que dice el Salmo 27, Yahvé es mi luz, Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién voy a atemorizarme? Entonces, está ahí la fortaleza para nosotros. Debo decir que para los que no creen en Dios, la muerte es una tragedia. Para esos humanistas, racionalistas, que creen que después de la muerte no hay nada, no hay nada más trágico entonces que la muerte. Gracias a Dios están completamente equivocados. Hay vida y existencia después de la muerte. La resurrección de Jesús es las primicias. Pero necesitamos humillarnos, inclinarnos delante de Dios, aceptar su soberanía y decir la muerte es inevitable. ¿Qué es lo que quiere Dios que permite la muerte en todos los seres humanos? Es necesario que le busquemos a Él para respuestas. ¿Qué hombre vivirá sin ver la muerte? Por supuesto, ninguno. ¿Quién podrá librar su alma de la garra del Seol, el lugar de reposo donde van los muertos? Por supuesto, nadie. En la Biblia tenemos muchos eventos de muerte, de enfermedad, de guerras y de tragedias. Los muertos se listan a veces por miles, que mueren en batallas especialmente, pero también hay enfermedades y hay muertes por enfermedad.
La muerte es siempre una invitación de Dios a pensar lo esencial. Y de repente usted ahora no está todavía enfermo, pero lo podrá estar de aquí a unas semanas o meses, conforme a la voluntad de Dios, pero le va a llegar el momento. Por eso vale la pena que ahora hablemos de esto. No espere que un paciente esté extremadamente mal para empezarle a hablar de la muerte. Es bueno que empecemos desde temprano y seamos conscientes, la muerte es una realidad. Y Dios quiere que hagamos eso. Está sonando el eco de la muerte en todo el mundo con esta pandemia. Se ha acercado a los hogares de muchos de nosotros. Algunos han superado la enfermedad hasta ahora. Algunos no la han podido superar. Ha sido la decisión de Dios que partan. Está establecido. Todos morimos. Es inevitable. Entonces, le voy a proponer de manera directa, que en cuanto a la muerte, no es tan importante cómo se muere, accidente o vejez o enfermedad. Tampoco es importante de qué se muere específicamente. Cuando llega la muerte es medianamente importante. Lo más importante es en qué situación se encuentra usted o su ser querido cuando la muerte ha llegado. Nosotros, los seres humanos, necesitamos el cariño y la relación con nuestros familiares, nuestros amigos. Necesitamos esa compañía que Dios la estableció desde el principio. No es bueno que el hombre esté solo. Y muchas veces, cuando llega la muerte, las familias están divididas, peleadas, la gente está separada. Viene esa idea, tenemos que mentir y no decirle que va a morir. Y le damos mucha soledad al paciente. Hay pleitos entre familia. Yo he sido testigo con el paciente moribundo en la cama, la familia discutiendo y peleándose delante de él, dándole todavía una tristeza adicional. Trabajemos en ello. Aprendamos a ser sabios, y sabio es el que considera la muerte. Quiero mostrarles brevemente la experiencia de Epafrodito. En Filipenses 2, en los versículos 25 al 30, tenemos la enfermedad de Epafrodito, una enfermedad que no terminó en muerte, que fue grave. Y permítanme resumirles un poquito el texto, lo pueden ver ahí en su pantalla. Epafrodito era hermano, colaborador, compañero de Pablo. Él estaba ministrando las necesidades de Pablo y era una especie de conexión entre la iglesia de Filipo y Pablo, que estaba en la cárcel, y él llegó a enfermar. Y ve el versículo 27, dice, estuvo a las puertas de la muerte. Y ese es un término muy contemporáneo, considerando que este texto se ha escrito hace unos 2000 años, sorprende lo poco que ha cambiado el lenguaje. Y dice, Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, habla Pablo, para no tener tristeza sobre tristeza. Yo sé que eso es lo que usted quisiera siempre, que Dios tenga tanta misericordia cada vez y le extienda más y más la vida, pero yo le aseguro que eso no es parte del plan y no es lo mejor ni la mayor sabiduría. Y aunque estuvo al borde de la muerte y hubo tristeza en Pablo, la razón por la que Epafrodito enfermó es porque él estaba exponiendo su vida para completar lo que faltaba en el servicio por mí, por Pablo, el servicio de la iglesia por Pablo. Esa es la mejor condición. Epafrodito estuvo en el mejor momento. Es ideal el momento en el que se encontró porque su enfermedad era consecuencia del servicio que él estaba haciendo por otros. No sé si me entiende un poco la indirecta que estoy dando. Atender a un paciente con corona es peligroso. Uno se puede contagiar. Es muy sencillo. Hay muchísimos médicos con mucha tristeza y pena y enfermeras y enfermeros que están pasando
por esa situación, haberse contagiado de sus pacientes. Pero cuando uno enferma en el servicio a otros, eso es de muy alta estima, es muy grande. ¿Por qué Dios extendió la vida de Epafrodito en esta ocasión? Dice Pablo, porque tuvo misericordia de Epafrodito, tuvo misericordia de Pablo y evitó tristeza sobre tristeza. Yo le aseguro que Dios en su sabiduría le va a dar a usted y a su familia, a sus amigos, su iglesia, la carga de tristeza que usted pueda llevar. No dude del poder de Dios. No diga Dios se equivocó, era muy joven o era recién casado o deja hijos pequeños o nos deja solos, no hemos podido despedir adecuadamente a nuestros padres. Recuerde, la muerte parece que nunca ha llegado en un buen momento. Y sin embargo, Dios es el que lo controla. Y cuando Dios decide, es muy importante aceptar. Le explico. Varios pacientes, como se podrá imaginar, me han pedido como pastor que ore para sanidad. Y lo he hecho. Es parte de mi labor. Yo creo que Dios puede sanar cualquier enfermedad, que no tiene límite su poder. Él controla la vida y la muerte. Él es soberano en extender la vida o en terminarla. Aquí vemos en el caso de Epafrodito, aunque estuvo a las puertas de la muerte, Dios le dio una extensión. ¿Quién sabe? Por la tristeza para Pablo, que estaba encarcelado, y Epafrodito traía apoyo económico de la iglesia de Filipo para él, y era de ayuda, además de que era un siervo querido y amado en su ministerio. Cuando me han pedido por sanidad, y para la impresión de los pacientes graves, Dios no ha respondido. Yo les he explicado que si una enfermedad está avanzando regularmente su camino, y por experiencia se sabe que el pronóstico significa muerte, esa es una respuesta de Dios. Si alguien se enferma y se contagia, por ejemplo, de corona, y empieza a afectar más seriamente que a otros, y le falta el aire y necesita oxígeno, y a lo mejor necesita una cama de cuidados intensivos y tratamiento médico especializado, eso lo está permitiendo Dios. Es parte de lo que Él está mostrando. Y sería muy importante, antes de que se llegue a la situación crítica, donde la persona ya no puede hablar, no puede ser a veces acompañada por estas estaciones de cuidado intensivo, sin visita, por el peligro del contagio de la enfermedad, que usted hable, converse sobre este tema, que se reúna en familia, que superen las diferencias, las discusiones, que hablen en familia y digan, bueno, ¿qué pasa si uno de nosotros se enferma? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué debemos sentir? ¿Cómo nos debemos apoyar? Yo les animo a que ustedes preparen ese tiempo. No dejen que les sorprenda como si fuera algo inesperado. La muerte es inevitable. Entonces, si el sufrimiento que recibe alguno es por causa de la justicia, atendiendo a un enfermo, no se amedrente ni tenga temor, no se turbe. Alguien tiene que ayudar a nuestros enfermos. Y no solo debemos dejarlo en manos de especialistas, con todos los cuidados, desinfección, guantes, máscara, visera, mandil aislante, con todo lo necesario. Es bueno que apoyemos. Epafrodito estuvo dispuesto a exponer su vida para completar el servicio de Pablo por los filipenses. Y yo quisiera que usted lo note y lo vea. Hay parientes nuestros que no conocen a Cristo. Y a veces la enfermedad es lo que necesitan para empezar a acercarse a Dios. Y Dios nos puede dar un tiempo prudencial, así fue con mi padre. Dios tuvo misericordia que por su enfermedad, mi padre falleció de cáncer, le pude compartir una vez más el evangelio y su corazón estaba listo.
esa enfermedad fue la mayor bendición para mi padre, porque él pudo partir de este mundo en paz con Dios, habiendo recibido el perdón de sus pecados y creyendo en Jesús. Entonces, tome todas estas cosas en consideración. Y es claro que cuando alguien no enferma, no fallece, eso es motivo de gozo, pero no se sorprenda. Rápidamente la familia olvida la angustia y regresa a una vida de a veces pleito y discusión y desperdiciar su salud en cosas que no convienen. No siempre el ser humano es sabio. Note cuántas personas han muerto en cuántas guerras y no hemos podido evitarlo y seguimos sin evitarlo. Y así como la pandemia, la guerra también es una de esas tragedias donde muchas familias terminan con mucho sufrimiento. Yo quisiera que usted tenga alta estima delante de Dios, de sus hermanos, de su familia. Entonces vamos a unos consejos prácticos. Primero quiero recordarle que Pablo manda en general a todo creyente, en su epístola a los Gálatas, andar en el Espíritu o por el Espíritu, sin cumplir los deseos de la carne. Y a veces los deseos de la carne más o menos nos imaginamos con claridad que son, pero andar en el Espíritu no siempre. Entonces yo quisiera ponerle 5 actitudes en el corazón que son parte de lo que significa andar en el Espíritu. Y que usted se prepare desde ahora. Estamos en la pandemia. Es posible que la enfermedad ya haya tocado su familia o la vaya a tocar. Sería excelente que usted esté preparado. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Primero es creyendo en Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Y la muerte es parte de este mundo. Es, por supuesto, Jesús, el Hijo de Dios. Si usted no cree en Jesús, la verdad no tiene manera de prepararse para la muerte. No hay forma de decir, acá termina todo. El ser humano no lo resiste, Dios no se lo permite. Dios le ha dado una noción al ser humano, un sentimiento de que hay algo más. Entonces, el que anda en el Espíritu cree en Jesús. Cree en Jesús sano, cree en Jesús enfermo, cree en Jesús en perfecto estado de salud y cree también en Jesús cuando esté muriendo o cuando un ser querido esté partiendo. La segunda actitud es orando sin cesar. Y le voy a comentar un poquito cómo es esto. No significa que usted tiene que estar todo el tiempo con la cabeza baja y las manos juntas y los ojos cerrados, sino converse con Dios. Cuando me tocaba visitar a los pacientes graves, algunos muriendo en poco tiempo, la familia llorando con mucha tristeza, yo le hablaba al Señor en mi corazón y le decía, dame una buena palabra, dame una buena actitud, permíteme alcanzar a esa persona, darle consuelo, darle ánimo. Y Dios ha contestado esas oraciones. Tenía un paciente muy grave, ya le habían sacado varias partes del cuerpo por un cáncer que empezó en el colon y se fue al estómago y a los aparatos digestivos. Y él estaba en una fuerte rebeldía. Y hablando con el Señor y visitándolo día tras día, finalmente dijo que necesitaba confesar sus pecados, necesitaba arrepentirse, necesitaba perdón. Yo estoy seguro que esa oración sin cesar le alcanzó el corazón por la gracia de Dios y pudo confesar, arrepentirse, arreglar la cuenta con su esposa, partió en paz, lo puedo decir con gozo hoy. Luego usted necesita enseñar la Biblia, evangelizar básicamente. Para eso dedíquese a la lectura, aprenda. Y luego exhorte con suavidad, pero enseñe lo que la Biblia dice. La muerte no es una tragedia. La muerte sin el perdón de pecados es una tragedia. Partir de este mundo no es una tristeza. Partir de este mundo para ser condenado al lago de fuego es una tristeza. Los que creemos en Cristo tenemos una gran esperanza. Tenemos promesas tremendas. Entonces estudie, busque pasajes, investíguelos para que pueda compartir.
La cuarta actitud es, es santo. El que anda en el Espíritu guarda su santidad. Se cuida de pecado. Si usted tiene que ayudar, si usted está enfermo, si su familia está siendo golpeada, no peque. Arrepiéntase. Nunca debe pecar. Pero cuando necesitamos con angustia sentir a Dios cerca y su consuelo en nuestro corazón, el pecado es grave. No discuta, no pelee, no ambicione. Es terrible cuando el moribundo está en su cama y ya la familia se está peleando sobre el dinero que va a dejar. Que no necesita enfermera de noche, eso cuesta mucho, ¿y para qué? Si igual se está muriendo, ¿por qué vamos a gastar en este tratamiento? Y en el fondo es una mezquindad, es algo que necesitamos evitar. Sirva a la persona que sufre, guarde su santidad para que sea útil. Y por último, aguarde su esperanza, su día de partida, el día del Señor, cuando usted también salga y se encuentre con Cristo. Ese día es descrito como manifestación gloriosa. Y yo le aseguro, y lo he podido ver en algunos pacientes, que en cierto momento esa vara, ese callado de Cristo, infunde aliento, da ánimo, y las personas salen con un gozo tremendo para encontrarse con Cristo. Entonces, el Evangelio fue proclamado para que las personas vivan según Dios en cuanto al Espíritu. Y eso le animo que haga. Los 5 consejos que le doy no le van a ayudar mucho en atender, en acompañar, en sufrir la tristeza de familiares enfermos o que hayan fallecido si usted no anda en el Espíritu. Es necesario que usted arregle sus cuentas con Dios primero y luego se exhorte y se edifiquen los unos a los otros. Amén, queridos hermanos. Entonces, vamos a dirigirnos directamente a estos 5 consejos que quiero compartirle. Siempre creyendo, orando, enseñando, perseverando y aguardando. El primero es muy importante. Acepte la soberanía y autoridad de Dios sobre enfermedad, sufrimiento y muerte. Especialmente muerte. Si Dios decide llamar a un familiar, a un ser querido, a un amigo, a un hermano de la iglesia, usted baja la cabeza, se humilla delante de Dios, reconoce su autoridad y acepta lo que Dios ha decidido. Confía en Él. Sabe que Dios quiere siempre lo mejor. Yo le animo que usted ore inmediatamente, no permita que haya rebeldía en su corazón y diga, pero ¿cómo Dios puede permitir algo así? No, en el momento en que usted no acepta, está rechazando una obra que es de Dios. Yo le aseguro que el único que tiene autoridad sobre la vida es Dios. Nadie muere sino por la voluntad de Dios. El homicida no tiene éxito si Dios no lo permite. El accidente no será fatal si Dios no lo permite. El contagio para la enfermedad no terminará en muerte si Dios no lo permite. Entonces diga, Dios, en el nombre de Jesús, yo acepto tu voluntad sobre mi vida, sobre la vida de mis seres queridos y confío plenamente en todo lo que hagas, que todo lo que hagas será para nuestra bendición. No sabe lo importante que es decir, yo acepto. Y quisiera ponerle la primera aceptación ahora. Incluso con la pandemia, 2 aceptaciones. La primera que usted pueda decirle al Señor en oración ahora, Señor, yo acepto que está establecido que tengo que morir. Es tu voluntad. Y yo lo acepto. Yo no resisto tu voluntad. La acepto, sea cual fuere, yo la acepto. Y segundo, acepte que es posible que algunos, usted, sus familiares, se vayan a contagiar, enfermar, a lo mejor algunos de gravedad, y puedan morir. Yo acepto, Señor, tu decisión de que esta pandemia azote al mundo en este tiempo. Acepto la posibilidad de contagiarme. Acepto que alguien de mi familia se contagie. Y acepto tu decisión soberana si decides llamar a alguien a tu presencia. Yo me humillo delante de ti. No se imagina lo difícil que es a veces
animar a las familias, a los pacientes a aceptar la muerte. Y es casi imposible consolar al que no acepta. Cuando acepta, Dios derrama una bendición. El que se humilla delante de Dios, Dios lo atiende, Dios lo cuida. Segundo, le pido que analice. Yo sé que a veces reaccionamos con histeria, pánico, tristeza, llanto descontrolado, dolor, clamamos, gritamos y angustiamos a todas las personas a nuestro alrededor. Eso no necesariamente es bueno, por lo menos no por mucho rato, unos minutos. Cálmese, serénese, ore al Señor, encomiéndese, tranquilícese, no se angustie, no tema el temor. Dios sabe lo que hace en su vida. Él es el buen pastor. También en estas situaciones, Él le ayuda. Y cuando hay una persona enferma, y ese ha sido mi trabajo, por eso se los comparto, yo analizo la situación. Veo conflictos, veo pleitos, resentimientos, heridas abiertas en las relaciones. Es bueno cuando el que parte, parte en paz con Dios y con todos sus seres queridos. Entonces, trabaja en ello. Sea un reconciliador, un embajador en el nombre de Cristo. Anime a que haya paz. Cuando mi madrecita falleció, ese día tuvimos una excelente conexión de internet y mi mamá pudo hablar con todos mis hermanos en todos los lugares que se encuentran con toda claridad y alguien tenía un teléfono de pantalla muy grande que mi mamá podía ver con claridad y se despidió y pudo conversar. Sea un facilitador de esos momentos de angustia. No sea el problema. A veces el que está enfermo necesita atender al sano que está completamente angustiado por el enfermo. No pocas veces el moribundo consuela a los que no están enfermos. Entonces usted retírese de esa crisis emocional. Si necesita llorar un poco, estar triste es perfectamente válido. Hágalo con calma, evite la histeria, evite el pánico y diga: Señor, hazme útil. ¿En qué puedo ayudar? Salvación, evangelizar, importantísimo. Paz entre los seres queridos, reconciliación, muy importante. Analice lo acontecido por el contagio. A veces echan la culpa. Tú trajiste el corona a la casa y ahora la mamita está enferma. Tú la estás matando. ¿Cómo puedes hacer una cosa así? Es terrible cuando alguien muere y ese tipo de acusaciones están en el aire. Yo le animo que usted no se deje llevar por resentimiento, sino todo lo contrario, que analice todos esos sentimientos, recriminaciones, no quisiste dar la plata, si hubieras dado plata, si le hubiera dado el tratamiento, si hubiera salvado, y recuerde usted y recuérdeles a todos que la muerte es decisión de Dios. No importa qué plata, qué tratamiento, qué situación, nunca se ha podido evitar una sola muerte. Entonces, sea pacificador. Tercero, ayude. Invite café, converse, vea quién esté solo, quién llora desconsoladamente. Busque algunos pasajes de la Escritura, un salmo. Si usted es el paciente, esté tranquilo. Dígale a su familia que acepta la voluntad de Dios, que no se preocupen. Utilice su condición de enfermo para exhortar a todos a buscar a Dios. Abrir su corazón a Jesús. Si usted es la persona sana, dispóngase a acompañar a la persona enferma, a apoyarle con el alimento, a estar ahí al lado de su cama. Es sumamente importante. Le estoy profundamente agradecido a Dios la posibilidad que me ha dado de acompañar a mis padres en enfermedad, en tristeza, de visitar a los miembros de mi iglesia que el Señor ha llamado a su presencia. Tenga cuidado de que no haya pleitos, no haya mezquindades, que haya cariño, que haya apoyo, que haya un abrazo, que haya una mano. Incluso esté dispuesto a ser generoso, a desprenderse de algún dinero que igual no lo necesita en la otra vida y ayudar a la familia en duelo y decirle: mira,
te doy aquí un par de cientos que ayuden en el velorio, que sirvan para todo lo que haya que hacer ahora, si es necesidad de tratamiento, si es necesidad de donar sangre. No sabe cuántas veces he donado sangre en mi vida hasta que los médicos me lo han prohibido. Esté ahí, sea lo que es un servidor, un siervo de todos. Mire a la familia, detecte el sobrino, la tía está sola, nadie le habla, tía, te puedo invitar un té, vamos a la cafetería, invítele una galleta. Asista a las personas, supere su tristeza. No sea usted parte de la carga, sea usted parte de los que ayudan. Cuarto, aunque le parezca increíble, agradezca. En el nombre de Jesús, a Dios. Yo te agradezco, Dios, que mi vida está llegando a su fin. Y puedo hacerlo orándote en el nombre de Jesús. No se imagina la paz, el gozo, la alegría que hay. Ese agradecimiento extiéndaselos a todos. Y quinto y último, acompañe. La compañía es el mayor consuelo que hay. No solo en la enfermedad, en el velorio, acompañe también después del entierro. En la semana siguiente, el primer fin de semana, acuérdese, el cumpleaños de la persona fallecida. Invite a la persona a salir y dígale, mira, es tiempo de Navidad. ¿Qué te parece si pasas Navidad con nosotros o nos vamos a algún sitio a pasar la Navidad? Para que esa tristeza se consuele con el cariño de los vivos. Y nunca deje de enseñarle a las personas que es el plan de Dios que necesitamos morir. Jesús estuvo muy solo, pidió a sus discípulos que lo acompañen y no lo hicieron. En su momento de tristeza no pudieron velar con Jesús ni una sola hora. Sea un acompañante, sea el mejor acompañante. Entonces le comparto estas cinco cosas. Acepte, analice para detectar dificultades, ayude con amor sacrificial. Agradezca todo lo que Dios permite, incluso la enfermedad y la muerte, y acompañe a todo el que esté triste y solitario, con Biblia, con oración. Jesús venció la muerte, amén. ¿Fue resucitado? Sí. Resucitaremos los que creemos en Él con toda certeza. La palabra así lo dice. Y quisiera dejarles con esta última palabra de Juan 11, 25 al 27. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, en Jesús, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. Y le hago la pregunta directamente a usted. ¿Cree usted esto? Marta le contestó a Jesús: sí, Señor, yo he creído que tú eres el ungido, el Hijo de Dios, el cual había de venir al mundo. Que Dios les bendiga. Espero que estos consejos le puedan ayudar. Amén. Su micrófono, pastor. Muchas gracias, Miguel, por todo lo que has compartido el día en este tiempo, en estos minutos. De verdad, ha servido, creo, de mucho aliento, de mucho ánimo. Hay muchas preguntas que las personas están haciendo. Sabemos que no es fácil, Miguel, ¿no es cierto?, esa etapa. Sin embargo, creo que nosotros podemos ayudar, los que estamos al costado, podemos acompañar, podemos estar al lado. Lo ha mencionado muy bien el pastor Miguel Guimet. Pastor Edwin Aldana, por favor, que tenemos alguna pregunta ¿cuál es la primera pregunta que de repente tenemos? Sí, pastor. Esta es una pregunta que menciona una hermana diciendo, pastor, ¿cómo ayudar a mi suegra que tiene 83 años y que hace 2 meses perdió a su hijo mayor y hace una semana falleció otro hijo? O sea, dos hijos de esta señora ya adulta, mayor, falleció, ¿no? ¿Cómo ella podría ayudarla a su suegra, ¿no?
Mi mamá tuvo dos hermanas muy queridas, una melliza y otra menor, y ella acompañó a la muerte a sus hermanas. Y me hizo la misma pregunta, me dijo, pero ¿por qué yo tengo que partir última?, me dijo. Le dije, porque Dios te ha permitido ayudar a tus hermanas a partir. Y efectivamente mi mamá las había atendido y servido y acompañado y consolado. Es más triste y duro ser el último, pero es la mayor oportunidad para bendecir a los que parten antes. Y a veces el cariño de una madre, el cariño de un padre es lo que necesita alguien en un momento tan difícil como cuando el Señor lo llama a su presencia. No tomar eso como una cosa negativa, sino como una oportunidad de servicio. Y Dios sabe a quién llama primero y a quién segundo. Y cuando esposo y esposa dicen, y si tú te mueres antes o yo me muero antes, eso Dios en su sabiduría lo va a sortear y va a darle a alguno de los dos la oportunidad de bendecir al que parte primero. Sí, muy bien. Pastor Juan Fortini, de repente tú tienes otra pregunta allí. Sí, sí, claro. Pastor, ¿hay algún grupo de personas que deciden, cuando alguien fallece, deciden obsequiar su ropa, su cuarto, totalmente cambiar la estructura, en este caso la pintura y todo lo demás, con el hecho de no tener recuerdos? A veces eso es mal visto por un grupo de personas, porque dicen, pues no, es bueno de que por lo menos se le honre, se le considere. Y entonces, es su opinión de usted, con respecto al hecho de que todas las cosas de una persona que falleció, es bueno poder dejarla de un lado, separarlas, donarlas, pintar los cuartos donde la persona estuvo. ¿Cuál es su opinión con respecto al tema? El velar al muerto y hacer luto o duelo son dos momentos diferentes. El velar es una costumbre que no tiene ninguna relación con el cristianismo, que parte de la idea que el espíritu está confundido, el muerto no sabe dónde debe estar, y por eso velamos, lo acompañamos para que sepa que se murió. Absolutamente no. Velar tiene el sentido de acompañar a la familia que acaba de tener una fuerte pérdida y darles ese consuelo y esa ayuda en la tristeza. Es bueno que los velatorios ahora cierren, que uno no se pase las 24 horas del día velando a su muerto. Es excelente que el velatorio no sea en la casa, para que el recuerdo de un ataúd en la sala no quede ahí, y uno mire la sala como si fuera un velatorio. En ese sentido debemos descargar imágenes que no sean necesarias. En cuanto al luto, si es de origen cristiano, el saco y el cilicio que se ponían los judíos en una tela de color más oscuro, y eso poco a poco llegó a traspasar a las culturas, que uno cuando fallece a alguien se viste de oscuro. No lo veo como problema, es una señal de respeto, pero sí poco tiempo, al velorio, al entierro, y luego vestirse nuevamente normal. Porque si uno mantiene el luto, está agarrándose de su dolor y por lo tanto no ha aceptado la voluntad de Dios, está siendo rebelde, está protestando por lo que ha pasado con su color oscuro, y esa protesta no le permite aceptar la voluntad de Dios y ser consolado por los principios de la palabra. En cuanto a ocupar el espacio y las cosas que deja el que fallece, absolutamente sí. No debemos vivir con un fantasma en la casa. Hay familias que el papá solía poner su sillón de cierta manera, un hermano lo quiere voltear, le dicen, no, papá nunca quiso que lo voltee. El papá ya no está. Cierto. Entonces es bueno que uno reacomode, pinte, regale. No todo. Recordar a las personas que han fallecido es parte de nuestra historia. Claro que queremos poder contarle a nuestros nietos de los abuelos o del tío, no vamos a hablarle a ningún muerto porque eso no es posible, pero sí podemos recordar con cariño, con alegría, arreglar de repente cuentas, sí, pero él me dijo y además fue muy duro y uno pueda todavía
aliviar esa tensión. Pero es perfectamente válido regalar incluso cosas personales como ropa, los zapatos, la cartera favorita. Es una buena idea redecorar la habitación del que fallece, porque eso ayuda a superar esa sensación de ausencia, de tristeza. Ahora, un cristiano en realidad no tiene, no debería tener mucho problema con eso, porque sabemos que el que parte está muchísimo mejor. O sea, vale la pena siempre exhortarnos. El que se agarra de su dolor y se queda ahí, nadie nunca, estoy pensando en Jacob, bajaré con mis canas al Seol, no voy a ser consolado por la pérdida de mi hijo. Esa es una muy mala actitud. Uno debe aceptar y decir, Señor, ha sido tu soberanía, alabado seas. Pensemos en David, ayunó, oró mientras su hijo estaba enfermo, falleció, se lavó, se ungió, fue al templo, adoró y se sentó a comer. Él sabía que ya no había manera de traer al hijo. Entonces el proceso del luto debe terminar pronto, especialmente por los que están más tristes. Porque si yo mantengo las cortinas corridas, la luz apagada, hablando en susurro, vestido de oscuro, multiplico la tristeza en aquellos más sensibles. Debo hacer todo lo contrario, ¿no? Abrir las cortinas, dejar que la luz del sol entre, salir a pasear al parque, ir a la iglesia, adorar al Señor, alabarle y decirle gracias, tú eres soberano, yo acepto tu voluntad y confío en ti. Ahora, es interesante lo que has dicho, Miguel. Has tocado justo el caso de David y su hijo, porque normalmente se dice de que cuando, lo más duro para una familia es la pérdida de un hijo, o para un padre es la pérdida de un hijo, y más cuando éste es pequeño. Y sin embargo, David vio totalmente, ¿no? El pelear en contra de la muerte, Pastor Fernando, es pelear en contra de Dios. Entonces, si uno se resiste a aceptar una pérdida, y la pérdida de un hijo, estoy seguro que es algo muy triste. Mis dos hijas, gracias al Señor, son creyentes, y si ellas murieran, claro que tendría tristeza, pero yo sé que están mucho mejor que acá, fuera de los problemas de la carne. Entonces sí me consuelo. El problema es cuando uno se agarra de su dolor y pelea con todos. Casi es durísimo ver llegar a la persona con cara triste, uno no puede sonreír o gastarle una broma a alguien, lo miran como una falta de respeto. Una vez que la persona ha fallecido, no está más entre los vivos. Respetamos el duelo, el dolor, la tristeza, pero ayudamos a la persona a salir de ello lo antes posible. Pero cuando hay niños pequeños, hermanitos pequeños, ¿es fácil? ¿Será fácil como hacemos con los hermanitos pequeños? Cuando ellos no entienden la muerte de su hermanito, ¿no? Y en casa a veces es difícil, ¿no? Prefieres no tocar las cosas, no abrir el cuarto, ¿no? Porque los hermanitos sufren eso. ¿Cómo ayudar a los hermanos pequeños a superar la muerte de uno de sus hermanos? Los niños van a imitar a sus padres. Si yo acepto y me dejo consolar, ellos van a aceptar y se van a dejar consolar. Si yo me resisto y lucho, ellos van a sufrir porque van a ver mi actitud. La Biblia en realidad, y esta es una enseñanza que no se ve mucho en las iglesias, no mira con tragedia la muerte de un niño, la mira como bendición. El hijo de Jeroboam enfermó. Jeroboam mandó a su mujer al profeta. El profeta le dijo, en el momento que entres, pongas un pie en la ciudad, el niño morirá. Porque, le dijo, de todos en la familia de Jeroboam, solo en él se ha visto algo de bueno. Dios nos quita de delante de la aflicción. El pasaje muy importante que tenemos acá está en Isaías 57, en el versículo 1. Si ponen mi pantalla, lo pueden ver. Dice, el justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados, sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo.
y entra en la paz y descansan en sus lechos los que andan en su camino recto. Entonces, cuando muere alguien pequeño, Dios lo está retirando de una vida larga que no hubiera sido buena. Yo tengo que confiar en Dios. Él decide. Y el tiempo que Él decide es el mejor tiempo. Yo lo creo profundamente y de todo corazón. Y he tenido pacientes que han estado meses, esperando el momento final. Otros han estado días. Muchas veces el paciente que demora en morir, ni siquiera es por él, es por la familia. Dios le da un tiempo para que madure la idea de su partida. Y justamente lo que les he compartido es para que el creyente en la familia sea ese embajador de reconciliación, el evangelista, el maestro bíblico, que asuma un poquito el control. Cuando mi papá estaba muy enfermo, me pidió que me vaya a la casa con él, con mi mamá, deje a mi esposa, a mis hijas, y lo acompañe por su angustia. Y fui. Y en las noches me quedé unas semanas viviendo con él, y en las noches iba y le leía un salmo y se lo comentaba, y uno podía notar la paz que eso le daba a mi papá. Entonces, tenemos oportunidad. Y si es un niño pequeño el que está sufriendo, tuve un caso muy dramático, me acuerdo hasta ahora, una niña de 12 años, cáncer al cerebro, ya tenía la cabeza hinchada por el tumor, iba a morir en cualquier momento, de hecho murió una o dos semanas después, no me acuerdo con detalle. Ella vino a buscarme, pues sabía que había un capellán de pacientes terminales, y me dijo, ¿por qué 12 años, creyente, familia creyente, por qué Dios lo ha permitido? Y yo le dije, ¿te obliga a pecar tu tumor? Ella me dijo, no. Entonces, Dios no está haciendo nada malo contigo. Solo lo que nos lleva a pecar es malo. Y Dios nunca nos tienta. Pero tú, le dije, tienes un poder enorme. Convoca a tu familia, predícales el evangelio, da testimonio con valentía, acepta lo que Dios ha destinado para tu vida y hazlo con gracia y dale paz a tus padres, a tus hermanos, y pide que todos estén y te escuchen, que seas la evangelista hasta que el Señor te lleve a su presencia. Y la mamá estaba ahí en todo el tiempo, ella entendió, comprendió la idea, y le dije, es posible que la única manera de alcanzar a un pariente sea a través tuyo. Si tú superas tu dolor, tu tristeza de una vida joven, y puedes usar el tiempo de tu enfermedad para que otros entiendan que tu fe no es solo de forma, es real. Y eso se lo digo a todos los que nos escuchan. Si usted está enfermo y grave, sea el evangelista. De paz. Amén. Pastor Franklin Ramírez. Sí, pastor. Pastor Miguel, mucha gente tiene temor de comunicarle a las personas mayores, ancianas, la noticia de la pérdida de un hijo. Tienen temor a cómo vaya a reaccionar, y más cuando estas personas tienen enfermedades complicadas. ¿Cuál debería ser la forma, cómo comunicarles los decesos de los hijos, de algún familiar muy apegado a ellos, sabiendo que su condición no es la mejor? ¿Cuál es la forma más prudente, recomendada para hacerlo? Gracias por la pregunta, es muy importante. Quiero decir al principio que de ninguna manera mentir, nunca, de ningún modo, porque la mentira es del diablo y el que miente está haciendo daño. No existe una mentira buena. Es terrible cuando alguien muere en un accidente, no se sabía anticipadamente, acontece de pronto. Lo antes posible se le debe avisar. Recuerda que la muerte es decisión de Dios. Si la mamita, el papito están muy delicados y la noticia puede afectarles negativamente, también eso es soberanía de Dios. Y si yo mintiendo, voy a evitar que esa persona reciba la noticia que Dios quiere que reciba, entonces me he vuelto un emisor del diablo. Estoy yo tratando de engañar a esa persona y decirle que Dios no ha hecho lo que ya hizo. Por eso yo recomiendo
lo más pronto posible, con mucha tranquilidad, de preferencia en la mañana, después de tomar desayuno, sentarse, conversar de la persona y decirle poco a poco, mamita, tenemos una noticia un poco triste. Y dejar que la persona, y esto hay que hacerlo con tiempo, con paciencia, adivine lo que ha pasado. O sea, que la persona diga, ¿le ha pasado algo a mi hijito? Sí, mamá, ha tenido un problema. Pero, ¿está bien? No, mamá, no está bien. Que la persona adivine. Más que darle la noticia, dejar que la persona la descubra. Y una vez que la descubre, confirmarla con toda certeza. No dejar incertidumbre. Las casas donde ha habido una muerte y nadie le ha querido contar a los padres, son casas donde hay mentira. Y los padres intuyen que algo está mal. ¿Por qué fulanito ya no me llama? Ellos sospechan. Y es una crueldad dejarles en esa angustia y esa ansiedad. Si algo ha pasado con nuestra familia, ¿no quisiera usted saberlo? ¿Quisiera que lo dejen en angustia y ansiedad? No. Y eso vale para nuestros seres queridos que están mayores y delicados. Y como le digo, usted escoge el momento. De preferencia, nadie que esté muy dramatizado, que diciendo ha muerto el hermanito, el hijo, y vaya a romper en llanto, alguien que tenga dominio propio y pueda hacerlo con calma, con tranquilidad. Y como le digo, no le diga la noticia, se murió el fulano. No, déjele que vaya adivinando, para que se vaya formando un sentimiento. Y cuando viene la confirmación de lo que está sospechando, en realidad le da tranquilidad, porque terminó la angustia. Y como le digo, no en la noche, no en la tarde, en la mañana, para tener el resto del día, acompañar, tomar una sopita caliente, etcétera. Las noticias más difíciles se llevan mejor en la mañana. Pastor Vlado Mazó, por favor. Gracias, Pastor Fernando. Pastor Miguel, hay un par de preguntas que van también dirigidas en el sentido de la comunicación de un deceso. Pero el detalle es cómo decirle a la persona que ha fallecido, o perdón, a familiar de la persona que ha fallecido, que no es creyente, no es cristiano. ¿Cómo anunciárselo, cómo decírselo? Y la otra pregunta en el mismo sentido es cómo consolarlo si esta persona definitivamente no conoce a Jesús. Entonces ahí hay una inquietud en ese sentido. Pastor Vlado, esta es la parte más dolorosa que existe. Y la verdad no tengo manera fácil de contestarlo. Me rompe el corazón. Es muy trágico. La noticia se debe dar siempre en partes. Entonces, vamos a ver primero la noticia, un poquito repasando la pregunta anterior. Mamá, tengo malas noticias. Ha habido un problema con el nombre que sea, Epafrodito, para que nadie piense que estoy profetizando. Ha habido problemas. Ahí esperar que reaccione, que haga preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Está enfermo? ¿Ha tenido un accidente? Mamá, lo que tengo que decirte es muy triste. ¿Ok? Entonces, se forma la idea, como hemos dicho. Cuando ha fallecido una persona no creyente, no podemos nosotros torcer la escritura y dar una esperanza que la Biblia no da. Esa es la parte más dura. O sea, yo no puedo asegurarle a un creyente que ha tenido el deceso de un pariente no creyente alguna esperanza. La Biblia es clarísima, el que muere sin Cristo se queda sin Cristo. Y va al lago de fuego y no hay ninguna esperanza para el que muere sin Cristo. Por eso la labor que les he mencionado debe ser anticipativa. Uno debe aprovechar cualquier velorio. Falleció el hijo de la fulanita, para hablar en casa y usar ese evento para decir hay algo muy trágico en la muerte cuando alguien muere sin Cristo.
porque el pecado es un problema serio y Dios no va a dar excepciones. Dios nos va a dar oportunidad. Dios dice que todas las personas reciben oportunidad en su conciencia, en el testimonio que le dan otras personas, de saber que hay la necesidad de arreglar las cuentas con Dios antes de morir. Entonces, cuando efectivamente muriera alguien con testimonio claro de no ser creyente, evidente y total, es dolorosísimo hacer lo que fuera. A mí me tocó hacer un entierro de una señora que falleció en el asilo de ancianos, sin familiares, sin parientes, peleada con todos sus vecinos del asilo. Era la persona detestada y bueno, fui como pastor, hablé con los encargados, no tenía nada bueno que decir de la señora, absolutamente nada. Y esa señora falleció sin haber dado nunca un testimonio ni de fe ni de nada parecido. Me tocaba hacer el entierro y lo único que hice fue evangelizar. No hablé mucho de la señora, evangelicé. Y dije, es necesario arreglar las cuentas con Dios. Cuando muere un incrédulo, estimados pastores, no hay esperanza. Por eso nuestra labor de predicar, de acercar a las personas a la reconciliación con Dios por medio de Jesús, es importantísima. Muy bien. Qué tremendo. Pastor Juan Fortini. Pastor Miguel, hay personas que lamentablemente en vida no han tenido mucha empatía, llámese padres a hijos, hijos a padres, y llega el momento de la muerte y a veces no les da el tiempo para reconciliarse y luego en el momento del deceso, en el momento de la muerte o en el velatorio sienten mucha culpa y muchos cristianos inclusive porque no pudieron cerrar ese círculo. Pero la persona obviamente ya falleció. ¿Qué hacer de repente dentro del término del cristiano que llega hacia la persona que falleció y que nunca solucionó su problema, o viceversa, de repente del paciente que tampoco solucionó su problema, no le alcanzó el tiempo por el tema de la enfermedad y lamentablemente no cerró ese círculo? ¿Qué hacer con esta persona? Gracias, Pastor Juan. Como mencioné antes, uno debe analizar esas situaciones y buscarlas. Debe estar pendiente. Uy, este hermano no se habla con este otro hace tiempo. Hay que hacer algo. O sea, seamos muy proactivos. Pero cuando ya acontece y no se ha podido solucionar, llega la persona y nunca le pidió perdón a su papá y la última vez que se vieron fue en discusión y pleito y espero que te mueras y alguna frase inconveniente que fue dicha. Recuerda que el pecado tiene siempre dos consecuencias. Una consecuencia es la ofensa que uno le ha hecho a otra persona. Cuando alguien ha fallecido, ya no hay manera de solucionar eso. Pero siempre es posible que la persona diga, y se le debe animar a la familia, que lamenta muchísimo haber discutido con el papá. O sea, que reconozca de manera pública su falta abiertamente. Y la segunda parte de todos nuestros pecados tiene que ver con Dios. Y Dios no está muerto, Él resucitó. Entonces siempre podemos arrepentirnos y podemos decirle a Dios, lamento mucho haberme peleado con mi padre, a quien tú llamaste a tu presencia, nunca le pude pedir perdón, por eso te pido perdón a ti. Estuvo mal que como hijo me peleara y me hubiera encantado pedirle perdón a mi padre, ya no puedo hacerlo. Pero tú eres el juez de todas las cosas, te pido que me perdones mi pecado. Y recuerda que Dios conoce el futuro. Él existe en la eternidad. Y yo le aseguro que su poder no tiene límites. Entonces, a todo el que no ha podido cerrar una herida abierta por muerte, es necesario animarle a que se arrepienta y pida a Dios perdón y se reconcilie con Dios, que es al final el juez principal de nuestro pecado. Muy bien. Colocando nuestros hermanos y amigos también varias preguntas. Y hágalo porque estamos todavía en el tiempo de preguntas.
Así que usted puede escribirlo en el Facebook o en YouTube. Y entonces están haciendo llegar las preguntas, mis amados hermanos, así que les animamos a formular sus preguntas tanto en Facebook como en YouTube. Pastor Edwin Aldana. Sí, justamente en estos días me llegó una pregunta con respecto. Está perdido. Aló, sí, ¿está bien? Muy bien. Excelente, gracias. Gracias, Pastor. Justamente en estos días nos hacían la pregunta acerca de, como vemos en con esta enfermedad del COVID, se está entregando muchos cadáveres también cremados, ¿no? O las cenizas en este caso. Y hay personas que dicen, Pastor, ¿está bien tener las cenizas en casa? ¿Está bien? ¿O debo esparcirlas o debo dejarlas? Que algunos lo guardan en urnas, en ciertos lugares. Es una importante pregunta. Y sería siempre bueno que en la familia se haya conversado en algún momento cuál es el deseo del que fallece. Es algo que ayuda al consuelo. La voluntad de mi papá era esta y la otra. De ninguna manera se debe quedar las cenizas en la casa. De ninguna forma. Porque es como mantener una presencia que Dios ya ha retirado de este mundo. Uno puede ser enterrado en un ataúd, en un nicho o una tumba tradicional, lo que es cada vez más difícil, obviamente. Cremado es una excelente solución. Uno regresa a ser ceniza, como lo manda la palabra. Esparcir la ceniza en un lugar público y que no sea considerado ofensivo para nadie, estaría muy bien. Si yo voy y echo las cenizas en el jardín de mi vecino, él podría incomodarse, o en un ambiente donde, en un club donde van todos y yo estoy echando las cenizas donde juegan los niños, uno debería tener cierta sensibilidad. Pero no conviene quedarse con las cenizas en la casa porque uno tiende a relacionarse con las cenizas como si fuera la persona fallecida. Y sabemos que esa persona ya no tiene ningún contacto con los vivos y que más bien es una mala idea tratar de tener contacto con los muertos porque los demonios pueden aprovecharse de esa incredulidad que tiene el que no acepta que el muerto ha partido para siempre de este mundo. Entonces yo sí recomiendo que se hable. Me parece perfectamente válido una cremación. Les animo a hacer economía. El despilfarro de dinero en el entierro es una arrogancia que muchas familias tienen para mostrar que tienen la capacidad y se meten en deudas espantosas que después traen mucho más sufrimiento y dolor. Sea humilde, sea sencillo, sea simple, la urna más barata, lo que el seguro paga. No necesita impresionar a nadie, porque esas vanidades del mundo nosotros nos podemos separar un poco de ellas. Y si la persona hubiera querido que echen sus cenizas al mar, me parece muy bien, o al río, o en el prado, o donde diga, no en la casa, no en el parque delante de la casa, no un lugar donde uno regularmente va y viene, porque cuando uno pone las cenizas ahí, hace que eso se vuelva una especie de cementerio. Y permítame decirle algo que de repente muchos desconocen: los cristianos no visitan cementerios. O sea, es un problema muy serio cuando yo me voy al cementerio a visitar la ceniza que devolví a la tierra por el mandato soberano de Dios. Nuevamente tiene que ver con esa disposición de la persona de no aceptar la muerte de la persona. O sea, ya no está viviendo en la casa, no puedo ir a su dormitorio a hablar con ella, me voy al cementerio. Me paro delante de la lápida y empiezo a hablar ahí. Esa es una muy mala idea, ¿no? Entonces, vale la pena considerar que el cementerio es para que nosotros entreguemos nuestros muertos, como lo manda la Escritura, a la tierra de donde fueron tomadas, y dejarlos ahí en el olvido hasta que el Señor, con su voz de mando y con trompeta de Dios, los resucite de la muerte. O sea, el mejor testimonio es cuando uno no visita, no arregla, no pone la lápida más cara, no pone flores ni nada. Yo sé que es un poco duro en nuestra cultura,
pero como les digo, yo acepto la voluntad de Dios, y aceptarla significa exactamente eso. Yo le dije a mi familia, quisiera que pongan en mi lápida, yo no estoy aquí. Así de simple. Entonces todo el que ve sabe que no estoy. Perdón, Pastor Fernando. No, no, a veces también hay, se pone, ¿cómo se llama? Un lema, ¿no? Que está, que recuerda mucho la vida de esa persona, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, ellos tenían un mausoleo, Macpela, la cueva de Macpela. La cueva de Macpela. Recordarlo, no, porque a veces hay personas que año a año celebran cumpleaños de la persona muerta, fallecida, ¿no? ¿Será eso? ¿Nos podemos agarrar de esa parte de la Biblia para hacer eso? Recordar a la persona fallecida el día que fue su cumpleaños es perfectamente válido. O sea, no podemos ignorar lo que hemos recordado. Yo solía llamar a mi mamá todos los años en el día del cumpleaños de mi papá y decirle, bueno, extrañamos al papito, Dios se lo ha llevado en su presencia, la invitaba a veces a salir el día del cumpleaños del papá. O sea, apoyando a la persona, porque evidentemente el cumpleaños, Navidad, aniversarios van a ser momentos más sensibles. La idea de poner en la lápida un versículo, un testimonio es buena. Yo no he dicho que un cristiano no vaya al cementerio. Claro, es parte de nuestra historia y es importante. Con mi esposa siempre, en lugar donde nos ha tocado visitar, si había un cementerio, hemos ido a verlo para entender la cultura y todo. Uno no visita a sus muertos en el cementerio. Eso hay que distinguirlo de lo otro. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob, tuvieron un mausoleo. El primer pedacito de tierra que le perteneció a Abraham fue efectivamente el lugar del entierro de Sara, la cueva de Macpela. Y es importante que la cultura tenga a sus muertos en algún lugar. Es parte de nuestra historia. Pero no debemos nosotros cometer el error de mantener una relación emocional con alguien que ya partió. Debo ser muy claro de que ese vínculo Dios soberanamente lo ha terminado y aceptarlo. Ahora que la familia se reúna en el cumpleaños de algún miembro de la familia que haya fallecido, yo no le veo ningún inconveniente. Mientras no invoquen o piensen que el muerto se alegra, ay, la fulanita está feliz, que tomemos lonche en la casa. No, la fulanita no puede estar feliz porque está en el Seol, donde no tiene ninguna noción de lo que acontece con los vivos. O sea, tenemos que cuidar que no vaya a haber ahí algo así medio místico, no sé si me entiendo. Uh-huh. Sí. Pastor Franklin Ramírez. Sí, pastor, cuando un pariente, un ser querido parte, como hemos visto hoy, por razones naturales, por accidente o por alguna enfermedad, y como creyentes lo aceptamos, pero ¿qué sucede cuando esa persona se induce a la muerte? ¿Cómo consolar a esa persona que tuvo la triste experiencia de que su padre, un ser querido, se quite la vida? Cuando era pastor recién ordenado, me tocó un reemplazo. El pastor principal estaba de viaje y fui a la casa donde había acontecido un suicidio. Una persona conocida de un restaurante que todos conocemos, tuvo una reunión familiar el domingo, almuerzo, vinieron los hijos, los nietos, como se suele hacer, y el lunes se quitó la vida. Y yo tuve que ir a esa casa muy pobremente preparado a ver una tragedia. El suicidio es normalmente, y por favor, tómenlo con calma, escuchen lo que les voy a decir, es un acto de odio muy grande a los que quedan vivos. La persona que se quita la vida por su angustia tiene cierto orgullo que no le permite pedir ayuda y prefiere dejar un desastre a los que quedan vivos. Un dolor tremendo. Y una mala influencia para los médicos, bomberos, policías,
todas las personas que tienen que asistir. Entonces, humíllese, si está en necesidad, pida ayuda, pídala. Dicho esto, un requisito en la palabra para perdón de pecados es el arrepentimiento. Y en caso de suicidio, lo que yo digo es necesario arrepentirse para que un pecado sea perdonado. Pero no digo más, porque el juicio está en las manos de Dios. Yo no sé qué va a pasar en el juicio eterno, ni me toca, ni le toca al pastor, ni a nadie decidir sobre otra persona en el juicio eterno. El que juzga es Dios y nadie más. Pero sí podemos decir que el pecado más grave es el pecado del que uno no se arrepiente. Y el suicidio por sí es ese tipo de pecado. Y si la persona que se suicida muere lentamente y mientras se muere se arrepiente, en realidad es un acto de contrición y no de arrepentimiento. Una vez que ha puesto su vida en peligro, el pecado lo ha cometido. Y arrepentirse hubiera sido no poner su vida en peligro, no arriesgar, no comprometer su propia vida. La familia, por supuesto, queda desconsolada. Por eso es importante saberlo antes, el desastre que uno deja. Yo tuve un compañero de clase en el seminario, increíblemente, que después de dar su último examen y aprobando con buenas notas y terminar sus estudios de teología, se quitó la vida. Y nunca hemos llegado a saber por qué. Ni nosotros, sus compañeros, ni su familia, ni sus amigos, y ha dejado una sensación de amargura y tristeza. No sé si me entiende. Si alguien tiene problemas y su vida no la aguanta más, que grite, clame y pida ayuda. No se deje engañar de que va a tener mejor oportunidad desobedeciendo a Dios. Nadie logra ventaja desobedeciendo a Dios. Entonces, como pastor, como cristiano, a persona que se suicida, no puedo dar ninguna palabra de ánimo de ningún tipo. Y la psicología moderna hace muy mal en, de alguna manera, perdonar el suicidio como un grito de última angustia. No, es de último egoísmo. Es una violencia que se hace a los que quedan vivos. Y eso ayuda más a una persona a evitar el suicidio, pensando en el daño que genera a otros, que dando la impresión de que es la última víctima. Disculpen si mis palabras son un poco duras. Yo sé que suenan duras. No lo digo con dureza, lo digo con mucha tristeza, con pena. Sí he estado y he tenido eventos de suicidio, uno muy doloroso para nosotros también en el seminario. Un estudiante causó un accidente de tráfico muy serio donde murió un compañero. Y él sabía que era culpable y cuando tuvo oportunidad se arrancó los tubos de la boca. Él también estaba muy mal herido y se quitó la vida. Es una muy mala idea. Es un engaño de Satanás. Si usted está muy entristecido, angustiado, confíe en Dios, que Él puede consolar a toda persona. Puede dar paz a cualquier corazón. Puede descargar cualquier conciencia. Sin importar lo que uno haya hecho, el sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre es infinitamente más poderosa y puede aliviar y dar paz a cualquier persona en cualquier situación. Nunca desconfíe de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Su poder para sanar heridas es enorme. Entonces, si usted está en una situación de mucha angustia, ha cometido errores y de repente errores graves, hechos vergonzosos, enfrente con Cristo esa recuperación. Cristo hizo de Pablo un homicida, un evangelista misionero, con palabras de tremenda sabiduría. Lo trajo de un lugar muy oscuro y lo puso en un sitio sumamente luminoso. Entonces, no se deje desanimar. Hay esperanza para toda persona. Y si Dios no le ha dado el día final a una persona, es porque todavía esa persona tiene esperanza. Pastor Vlado Mazón, de repente usted tiene alguna otra pregunta más, porque están haciendo varias preguntas aquí nuestros hermanos. Así es, pastor, y les animamos a que sigan haciendo estas preguntas que
son muy interesantes. Pastor Miguel, en su experiencia, cuando uno tiene algún familiar que está en la etapa de duelo, la pregunta es, ¿cuándo ya deja de ser normal la duración del duelo? Y para estar alerta, y si esto sucede así, ¿es recomendable iniciar un tratamiento farmacológico durante esta etapa? No me la están haciendo fácil con las preguntas, debo decirles, son preguntas muy importantes, pero con cierta complejidad. El tiempo es relativo hasta cierto punto, Pastor Vlado. De mi experiencia, más de un mes es demasiado. Un creyente debería poder en el domingo siguiente estar en paz con Dios alabándolo en la iglesia. Así haya fallecido el viernes, el domingo puede estar en paz con Dios alabando en la iglesia, porque sabemos que una vez que Dios ha dado una sentencia, si muere creyente de esperanza y si muere incrédulo de inevitabilidad, no podemos evitarlo. Damos un buen testimonio cuando decimos, así el Señor lo ha querido, Él es el que es soberano, Él manda y yo lo acepto. Por supuesto, el ánimo va a estar decaído con tristeza y es bueno que los que son cercanos den compañía, no los chismosos, los que son cercanos. Hay personas que les gusta meterse en estas situaciones, no, el que es cercano conversa, acompaña, le invita a tomar un té. Siempre es bueno ir a tomar un té, en todas las circunstancias, cuando esté un problema muy serio, una angustia, tómese un tiempo, tómese un té o un café, lo que guste, mientras no sea una bebida alcohólica, es excelente. Ahora, si el luto se extiende, como les he comentado, es una señal de rebelarse a la voluntad de Dios. O sea, no hay ninguna tristeza mayor que otra. Si fallece mi hija, para mí esa es la mayor tristeza, pero es igual a la tristeza de cualquier otra madre o padre que pierden una hija o un hijo. Cuando yo considero que mi tristeza es especialmente trágica y por eso yo necesito un año para poder superar mi tristeza, estoy siendo rebelde a la voluntad de Dios. O sea, insisto en seguir hablando de que no estuvo bien lo que Dios ha hecho y por eso persisto en mi luto. A esa persona hay que ayudarla con la escritura, hay que insistir de alguna manera, y si la persona insiste y persiste, lamentablemente nuestra cultura favorece a veces lutos de negro y extendidos y esas cosas que no son de la escritura, debemos decirle, ¿por qué no aceptas la voluntad de Dios? O sea, de los 5 consejos que di, el primero, aceptar. Y una vez que acepta, animar a esa persona a que agradezca. Te agradezco, Señor, porque todo lo que tú haces por nosotros es bueno. No siempre lo sentimos, lo vemos así, pero tú eres bondadoso y toda buena dádiva viene de ti. Y yo te agradezco lo que has permitido en mi vida. Y consideren siempre que el testimonio es muy importante. O sea, nosotros somos testigos con fe probada. Cuando damos un testimonio firme, Dios ha retirado a alguien de mi familia. Eso no es algo malo ni trágico, es bendición de Dios. Yo lo acepto y sigo adelante. Sé que no es fácil dar una medida de tiempo, la escritura no la da, pero un mes es un montón de tiempo, no sé si me entienden. Las personas que están alrededor de esa persona que no se deja consolar, que quiere bajar con sus canas al Seol sin consolarse, no es una buena actitud. Uno debe entregar a los muertos y decir, Señor, es tu voluntad. El ejemplo de David, por presentar un ejemplo. ¿Es válido estar triste? Claro que sí. Por supuesto que estamos tristes. Cuando un familiar se va de viaje, claro que estamos tristes. Mi hija no vive con nosotros acá, vive en otro país, y eso claro que nos apena. Nuestras nietas están lejos.
y un viajecito al Seol es el viaje más lejano que uno pudiera hacer. Entonces la tristeza es válida y uno puede decir, me apena que ya no tenga su compañía, pero acepto la voluntad de Dios y agradezco el cuidado que Él tiene en nuestra vida. Y lo mejor, Pastor Vlado, es hablar de estos temas antes de que haya una pena, para que la persona vaya formando las ideas en la cabeza y eso le ayude luego con sus sentimientos. ¿No es recomendable entonces algún tipo de fármaco? Ah, la segunda parte de la pregunta me había olvidado. No, de ninguna manera. Le voy a explicar, los fármacos generan dependencia, todos ellos, con todos los seres humanos, y al final queda el luto y la dependencia. Y cuando el luto se logra superar, muchas veces la dependencia no. Y consumir fármacos para tranquilizarse, para dormirse, es una adicción. Y Dios no quiere que nosotros seamos adictos a nada. Si usted tiene diabetes y tiene que tener insulina, perfectamente claro, presión alta, un medicamento para bajar la presión, y esos medicamentos no generan adicción. Pero los medicamentos psicológicos, psiquiátricos, sí. Y el mundo moderno le da a uno una pastilla y lo deja dopado, y cuando ya pasó la tristeza y uno se olvidó del muerto, sigue siendo adicto. No, de ninguna manera. Es importante que uno se mantenga libre de todo tipo de adicción. Y yo tengo un principio, si estoy muy angustiado, si estoy muy preocupado, si estoy con mucha tristeza, me gusta tomar un jugo de naranja. Jamás me tomaría un trago, sería una muy mala idea, buena para nadie, mala para los que me rodean, pero sí, me tomo un jugo de naranja. O sea, ese es lo que yo he escogido para cuando estoy con mucha, mucha tristeza, ¿no? Entonces tomaría un jugo de naranja. Pastor Miguel, antes de dar pase al Pastor Juan Fortini, en esta época hay muchas personas que se están enfermando. Nosotros como creyentes oramos porque la palabra nos manda orar, pedir por esa persona. Pero algunas personas oramos y decimos, confiamos, creemos, declara. Hoy hay todo esto, una escuela que no es nuestra, pero hay una escuela por muchos lados, ¿no? Declara que está sano, declara que está sano y va a estar sano. Y después no se sana y tenemos un gran problema. Pastor Fernando, estamos orando mal. Sí, estamos orando definitivamente mal. Una de las tragedias más grandes que he visto en una situación así, una niña del colegio enfermó de cáncer y los padres declararon que se iba a sanar. Y a la niña le hicieron una histerectomía completa, varias cirugías, era evidente que su estado de salud seguía empeorando y la animaron a que diera testimonio delante de todo el colegio que Dios la iba a sanar. Y finalmente falleció. La inmensa soledad que uno le da a la persona que está falleciendo y se niega a acompañarla porque ha declarado que se va a sanar es una mentira. Y lo que normalmente aconsejo es ver lo que Dios está haciendo. Entonces, si yo estoy enfermo y oro, y empeoro y oro, y sigo empeorando y oro, y sigo decayendo y oro, Dios ya me contestó. Y la respuesta es, esta enfermedad va de mal en peor. Es probable que me termine llamando a su presencia. Entonces debo arreglar mi casa. Debo hacer todas las cosas que hemos hablado. Dios tiene el poder de curar todas las enfermedades absolutamente. Lázaro estuvo muerto de 4 días. Y el Señor lo despertó con ya daño en células y todos los problemas de un muerto de 4 días. O sea, según Marta, ya tendría que haber estado oliendo mal, o sea, descomposición. Y salió sano y bueno. El poder de Dios no está limitado. Pero recordemos algo muy importante. Nunca una vida se ha podido salvar. Y si Dios me sana a los 20 y a los 30, a lo mejor a los 70, a los 80, ya no lo haga, porque Él me da un tiempo de vida. Y ese tiempo nosotros, por más que declaremos y hagamos lo que querramos, a Dios no lo podemos extorsionar.
pero sí tenemos que reconocer su voluntad. Entonces, a mí me han dicho algunas veces, hermanos, ¿por qué Dios no me responde? Le digo, ¿qué parte de la respuesta no ves? Tus síntomas siguen empeorando. Claro que te está respondiendo. Jesús oró 3 veces que pasara la copa. Su oración era nacida de la angustia y de la necesidad de algún consuelo ante la prueba que venía. El Padre lo escuchó con mucho amor y misericordia, y la respuesta fue no. Y Jesús aceptó. Perdóname, Miguelito, que te interrumpa. Sí. Alguno se puede agarrar por el caso del rey Ezequías. Dios le dijo, prepárate, vas a morir. Él oró y le dio 15 años de vida, 15 años de vida. Pero por supuesto, Dios sana, Dios nos ha sanado muchas veces. Nos ha dado vida cuando ya no había esperanza. Y eso puede acontecer. Por eso yo oraré una vez, y oraré 2, y oraré 3. Y si a la tercera no hay sanidad, como en el caso de Pablo, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, en 2 Corintios 12, entonces diré, Señor, parece que no me quieres sanar. O sea, en principio, orar por sanidad es algo que tenemos que hacer con cuidado. Tuve un evento difícil en un caso de enfermedad grave, porque la familia insistía en que el Señor sane. Y lo que dije no es bueno decirlo en ese momento, pero era muy fuerte la presión, decirle, sane a su mamá, ¿para qué? Su mamá no predica, no enseña, no da fruto, no le da la gloria a Dios, es una creyente que no está trabajando para el reino. ¿Por qué quiere que la sane? Entonces, en el caso de Epafrodito, vemos que su tarea de atender a Pablo y ser el contacto con la iglesia no había terminado. Pablo era consolado por la tarea que Epafrodito todavía hacía con él y no lo sanó. Entonces, cuando yo digo, Señor, sana a mi pariente para que dé fruto, para que te glorifique, para que te honre, perfectamente válido. Pero normalmente oramos por sanidad para seguir viviendo en el mundo. Entonces sí es importante hablarlo antes de que alguien esté muy grave, porque cuando es grave es duro. Y muchas veces no estamos totalmente preparados. Yo estoy dispuesto a orar por sanidad por cualquier persona de mi iglesia. Si no es creyente, salvación siempre primero. Si es un creyente que no persevera, santidad siempre primero. Si es un creyente que no da fruto, fruto siempre primero. La sanidad es última. Pero sí estoy dispuesto y tengo fe de que Dios puede sanar cualquier enfermedad soberanamente. Tengo el caso de un muchacho enfermo de cáncer, osteosarcoma, un cáncer muy grave en la rodilla. Recibió tantas quimioterapias que iba a morir de tratamiento antes que de la enfermedad. Finalmente el cáncer se encapsuló. Y ahí vinieron los padres a decirme, no quiere que le corten la pierna. Pero si él tenía un accidente con ese hueso muy frágil, iba a liberar nuevamente el tumor que se había encapsulado ahí. Era necesario cortarle la pierna. Entonces, conversando con él, le dije, la decisión de los médicos es que tu sanidad depende de que te corten la pierna. ¿Quieres servir en este mundo, en el reino de Dios, con una pierna menos o partir al otro con tus 2 piernas y no dar fruto para la gloria de Dios? Y él aceptó la cirugía y gracias a Dios hasta el día de hoy camina y honra al Señor. Entonces, la sanidad tiene un propósito. Y ese propósito es busca primero el reino de Dios y su justicia. Y nuestra oración, Pastor Fernando, tiene que estar centrada en el propósito de Dios, no en la angustia, tristeza y pena que sentimos nosotros por una persona enferma. Muy bien. Pastor Juan Fortini. Sí, Pastor, hay algunas personas que cuando muere alguien muy querido, por largos episodios, tiene sueños, tiene pesadillas,
y les aflige mucho eso, ¿no? Inclusive he conocido a algunos hermanos que periódicamente tienen ese tipo de experiencias. Entonces, ¿qué hacer con ellas? ¿Cómo poder ayudarlas, no? Uh-huh. Es importante saber que cuando una persona sueña, es la persona la que sueña. O sea, nadie sueña en mi cabeza, yo sueño en mi propia cabeza. Y los temas que más me acompañan, normalmente uno sueña al respecto. Entender un sueño es muy difícil porque no es verbal y las imágenes de los sueños son extrañas y difíciles de comprender, salvo que Dios les dé una interpretación, como en el caso de José y Daniel. Pero lo que sí podemos nosotros deducir de todo sueño es el sentimiento. Ese sueño me da temor, me da angustia, me da pena, me da ansiedad. O sea, ¿cuál es el sentimiento que me produce? Y ese sentimiento normalmente tiene una causa. Y esa causa no la estoy liberando lo suficiente, entonces me acompaña en el sueño. Soñar con una persona que ha fallecido es perfectamente normal. Nuestro cerebro tiene las imágenes ahí guardadas y va a usar las imágenes. Nadie entiende exactamente cuáles y por qué, pero lo hace. No es el muerto que viene a mi sueño porque él no puede entrar a mi sueño. Yo sueño en mi cabeza. Nadie más está ahí metido haciendo el sueño. Yo mismo lo hago. Lo que yo recomiendo es memorizar un versículo de la palabra. De repente dos o tres, un texto un poquito más largo, y a la hora de dormir, repasar en la cabeza el versículo. Repetirlo, adorar a Dios, pensando en las palabras del versículo, dejando que el Espíritu Santo me alimente con ese versículo, y repetir el pasaje unas cuantas noches y luego ir al siguiente. Si la persona es joven, se ha quedado muy angustiada, es posible ponerle una máquina que hace ruido en la noche como de lluvia para que no haya demasiado silencio, dejar un poco la luz prendida no tiene nada de malo tampoco, o poner al hijo menor en el cuarto del otro hermano, de preferencia no hermanos con hermanas, sino varones con varones, mujeres con mujeres. Poner la cama por un tiempo con el otro hermano para que se sienta acompañado sin que genere dependencia hasta que pueda superar la tristeza. Pero recordemos siempre que la angustia de una persona en una muerte familiar depende mucho de cómo la misma familia ha tomado esa muerte. Cuando la familia la ha aceptado, la conversa, en el proceso de luto uno tiene que estar observando a los miembros de familia, ver si alguno está especialmente callado, está especialmente resentido, no expresa sus sentimientos, no menciona al familiar que ha muerto. Esos son señales de que está generando una represión emocional. Y la válvula para todas nuestras emociones es siempre hablar. O sea, nuestros sentimientos cuando se expresan, estoy muy triste porque mi hermano ha fallecido, esos sentimientos que salen en palabras alivian la presión emocional. Porque con el lenguaje que oímos y que hablamos, logramos acceder a nuestro estado de ánimo, a nuestros pensamientos, a nuestro subconsciente incluso, y logramos liberar esas presiones. Entonces, en principio, soñar es esperado. Especialmente cuando uno duerme con la barriga muy llena. Si uno tiene propensión a pesadillas, que coma 3-4 horas antes de dormir para que no vaya a la cama a hacer la digestión, porque la falta de sangre, cerebro, estómago, va a generar problemas, eso es conocido. Y no darle ninguna importancia a las imágenes del sueño, solamente los sentimientos. No interesan las personas, los lugares, los colores, nada de eso interesa. ¿Qué sientes durante el sueño? Y ahí trabajar esos sentimientos. Pero sí animo a que se ayude a la persona que está teniendo problemas en superar un duelo, ¿no? Que se converse con ella, se la acompañe para dormir, se le provea cartoncitos con bonitos versículos para que pueda memorizar, se lea
en la palabra, se ore antes de dormir, no mirar televisión y ahí apagarlo y echarse a dormir, es una cosa horrible, es llevarse las cosas que no ve en la televisión a la noche. Yo no soy una persona que se duerme rápido y lo disfruto mucho, es un tiempo a solas con Dios, reviso el día, repaso mis prédicas, las vuelvo a repasar en la cabeza. Entonces, ayudar a la persona que entre en ese proceso de tranquilidad, echarse a dormir es algo que Dios bendice, es un regalo de Dios, poder descansar, y no deberíamos perder ese regalo de Dios, deberíamos superar lo que nos aflige. Muy bien, estamos casi ya por terminar. A las últimas preguntas, no sé, hemos estado casi dos horas, un poquito. Pastor Edwin Aldana. Sí, una pregunta nos decía una hermana. En este último año tuvo dos abortos espontáneos y también la pérdida de su papá en estos últimos meses. Ella manifiesta un sentimiento de culpa. ¿Cómo lidiar con ese sentimiento en el corazón frente a estos abortos involuntarios, ¿no? Que se da. ¿Abortos? Involuntarios, o sea... Involuntarios. Ah, no provocados. No provocados. No provocados, accidentales, sí. Accidentales. Ha habido esa situación también en mi familia. Dios llama a su presencia a quien Él quiere y cuando quiere. Desde que alguien es concebido, es un ser humano con ADN propio, es vida independiente y Dios la conoce. Dios conoce al embrión en el vientre de su madre y es plenamente consciente del proceso. Hay varios pasajes de la Escritura que lo muestran. Y cuando Dios decide terminar una vida tan temprano como antes de nacer, eso también es soberanía de Dios y lo hace para bendición. Cuando por ese embarazo, si es que ha sido conocido, se ha orado, para mí eso siempre es señal de mucho consuelo. Porque cuando Dios permite que por alguien se ore y se interceda, eso siempre es señal de bendición. Recuerde que las oraciones empiezan en Dios. No es que nosotros le damos ideas a Dios, Dios pone las oraciones en nuestro corazón. Que Dios le haya retirado dos hijos antes de que nazcan, no significa que no sea madre, es madre, y esos hijos son vida plena, son seres humanos plenos, su cuerpo no totalmente desarrollado, y debe ser aceptada la voluntad de Dios y reconocida su existencia de la misma manera que cuando fallece un hijo o un pariente mayor. Es un proceso de luto verdadero. El tema de la culpa es parte del don que Dios le ha dado a las mujeres, un don inmensamente grande, poder gestar hijos y traer a vida a seres humanos al mundo. Ese don es al mismo tiempo una gran responsabilidad. O sea, si yo como cosas impropias, son malas para mí y para nadie más, pero una mujer gestante puede sentir, pensar que algo que haya hecho no fue conveniente. Para consolar ese tipo de pensamientos de culpa, es bueno decir que la decisión de que una persona fallezca siempre es de Dios. Aun cuando alguien decide darme un tiro, yo voy a morir solo si Dios lo quiere. Y si Dios no quiere, se tragará el arma, fallará la puntería o no será una herida fatal. Entonces siempre es soberanía de Dios. Y la culpa aparece cuando yo estoy desvinculado de la soberanía de Dios. Y si yo digo, acepto lo que ha pasado, me entristece mucho, me apena. Si ese niño ha recibido oración, es probable que esté en la vida eterna. Algo que nosotros no podemos prometer, pero sí está dentro de lo posible, a diferencia de los otros casos que hemos mencionado, los conoceremos entonces. El hecho de que uno no quiera hablar del tema, lo considere una vergüenza, o sea un estigma que se esconda, no ayuda a que haya un proceso de duelo, de luto,
completo, adecuado. Y yo recomiendo en todos los casos siempre tener un proceso de luto. Eso significa tomar conciencia, Dios ha intervenido, ha retirado una vida y lo aceptamos. Y vivimos en agradecimiento por lo que Dios hace. Cuando varias personas mueren a la vez, en realidad uno debería tener más fortaleza en resistirlo que menos. Porque uno está emocionalmente más maduro para estos temas. Cuando nos afecta mucho más muertes seguidas, es porque no estamos aceptando la voluntad de Dios. Y no estamos agradeciendo por lo que Él hace en nuestra vida y madurando en nuestra fe, que es probada con estos actos de tristeza, de forma que la siguiente prueba para nosotros ya es conocida, ya hemos estado ahí. Normalmente la doble aflicción o triple aflicción, y ahora con la pandemia hay familias que han sido, digamos, varias personas de la familia han partido, necesidad de que el proceso de luto se haga bien. Y ahí los pastores tenemos una tarea importante, ¿no? El pastor debe ser experimentado en entierro, ayudar a la familia, el tema del cajón, quién habla, las flores, debe poder acompañar a la familia en el velorio, responder preguntas prácticas, tener pasajes y reflexiones, involucrarse con la familia que ha fallecido. Es muy costoso emocionalmente, pero es una carga que nos toca llevar con los hermanos de nuestra iglesia. Eso ayuda a que el proceso de luto termine en una aceptación y alabanza a Dios. Aceptar, agradecer, alabar, de forma que uno esté en paz con Dios. Dios así lo ha decidido, alabado sea el nombre de Dios. Pastor Franklin Ramírez, estamos sí. en la última ronda. Muy bien. Terminando la última. Pastor Miguel, hay muchos creyentes que, como usted bien ha dicho, por más que oren por sanidad, Dios ya está determinado y ya no hay más posibilidad de extender la vida. ¿Cómo deben ellos afrontar ahora esa etapa final? ¿Qué es lo primero que deben hacer en relación a ellos y a la familia? ¿Cómo deben prepararse ante este episodio que pronto ocurrirá? Vamos a ponerlo en orden de prioridad, Pastor Franklin. Paz con Dios, paz con los seres queridos, las cosas prácticas en orden. Entonces, si hay pecado no arrepentido, no confesado, si no ha habido una vida de fruto y de honrar a Dios como creyente perseverante, lo primero que debe hacer el que prevé que Dios lo está llamando a terminar su vida, y esto se llama arreglar la casa, es arreglar sus cuentas con Dios. Y no chantajear a Dios y decirle, si tú me sanas, entonces me voy a portar bien. No. Decirle, Dios, perdóname, no me he portado bien. Entiendo y acepto de que mi vida llegue a un término mejor ahora que más tarde, donde podría hacer algunas cosas peores. Arreglar con Dios significa hablar muy sinceramente con Dios y decir, esta es mi vida, Señor. Ahora con esta enfermedad tú me estás hablando muy en serio y te quiero escuchar. Arreglada la reconciliación con Dios, eso se nota, se ve en la cara, en la actitud del enfermo. Es algo visible, lo he podido experimentar en varios casos en el hospital. Lo segundo es paz con los seres queridos. Todo pleito, toda riña, toda diferencia, toda dificultad tiene que ser arreglada, y uno tiene que ser suplicante, humilde, sumiso, pedir perdón, aceptar la culpa, aceptar la responsabilidad de lo que uno ha hecho y reconciliarse con los seres queridos. Hace el duelo y el luto mucho más fácil para la familia. Uno tiene que sacrificarse como creyente y decir, ahora yo voy a usar este tiempo que Dios me da para ser de bendición a mi familia.
hecha la paz con los seres queridos, vienen las cosas prácticas. Yo sugiero hacer un testamento, especialmente en el caso de esposos, donde la pareja hereda el tercio de libre disposición. De manera que la mayor parte de toda la herencia se queda con la pareja. He visto muchos casos tristes que hijos han despojado a la mamá, al papá, cuando ha muerto uno de la pareja, han exigido vender la propiedad para recibir su herencia. Habría que prever eso lo mejor posible. Entonces, arreglar temas pendientes, créditos, situaciones que puedan sorprender. La familia después se encuentra que había una deuda que no sabían, dar información, etcétera. Cuando esa parte práctica, la más importante, se ha hecho, hablar un poco de los detalles. Y los detalles tienen que ver con entierro, velorio, cenizas y esas cosas concretas. En general, yo sugiero como creyente darle a la pareja o al hijo mayor la libertad de decidir libremente. Decirle, mira, yo lo dejo en tus manos. La verdad, si a usted lo creman, lo entierran acá en provincia o en donde sea que lo hagan, a usted no le dan ninguna diferencia. No le ponga cargas a su familia. No, pero el papá ha dicho que quería que lo entierren en su tierra y llegar a su tierra es todo un procedimiento complicadísimo. Deles plena libertad, alivie esas cosas y diga, hagan lo que les parezca, tienen mi autorización y mi libertad, pero tú qué quisieras, yo quisiera que decidan con libertad. No ponga presiones, no ponga cargas, no ponga obligaciones. Y lo cuarto, trate de que su atención de salud hacia el final de su vida esté organizada. A veces eso puede ser un problema muy serio, no hay seguro, no hay donde atenderse, no hay recursos. Vale la pena pensar desde ahora en realidad que uno no le dé una carga así. A mí me han criticado porque tengo seguro de cáncer y me han dicho, no tiene fe. Claro que tengo fe, le dije. Yo he visto los pacientes de cáncer. Ellos fallecen y la familia termina quebrada. Entonces, yo prefiero tener un seguro que mi familia no va a tener que sufrir económicamente más de lo necesario. Vivan una vida sabia, sensata, considerando que van a morir, sabiendo que es un hecho inevitable. Tomen decisiones que alivien la presión, que alivien. Así me muera, nunca voy a olvidar lo que me has hecho. Esa es una frase terriblemente mala. Es mejor decir, claro que me olvido y te perdono, no te preocupes, todas las ofensas quedan olvidadas, tengamos paz con Dios, sea reconciliador, sea embajador de reconciliación, predique el evangelio, pide hablar con parientes que no ve hace tiempo, siéntelos al lado de su cama, deles todo el evangelio, una persona moribunda es respetada. Quiero hablar con la tía tal, y viene la tía y le dice, tía, tú sabes que estoy por morir, pero tengo fe en Jesús, Él ha muerto por nuestros pecados, arrepiéntete tú también. El testimonio de un moribundo es enorme. Recuerden que las palabras de un moribundo, hasta el más incrédulo, las toma muy en serio. Entonces, utilicen esa oportunidad que Dios les da para ser de bendición a todos los demás. Sacrifíquense. Cumplan el servicio necesario a su familia, incluso con ese dolor. Y traten de sobreponerse a su propia tristeza, su temor, que es natural. Recuerden que la vara y el cayado del Señor Jesús nos infundirá aliento en el valle de sombra de muerte. Él es nuestro acompañante en ese proceso, en ese paso final que damos. Y animen y consuelen a los demás. Pastor Blado Mazón, la última pregunta, estamos ya casi llegando al final, Sí. Gracias, Pastor Fernando. Una última de mi parte, Pastor Miguel. Algunos jóvenes se sienten culpables por la muerte de un familiar por el COVID, porque piensan que por su culpa es que se contagiaron, llevaron el virus al hogar y contagiaron al abuelo o a la abuela.
o no hicieron algo que debían haber hecho o haber gastado más de lo que, más esfuerzo en el gasto que se ameritaba. En fin, hay el tema de la culpa. ¿Cómo se puede manejar esto, pastor? De repente hay culpa, mejor dicho, responsabilidad. Esta pandemia nos está alertando sobre cosas que uno a veces no ha pensado antes. Efectivamente, un joven que decide irse a fiestear puede regresar contagiado y eso es lo afecta más a las personas mayores o con salud delicada. Por eso vale la pena, antes de entrar en una situación así, ser sabio, ser precavido, seguir las regulaciones de higiene. Si uno tiene que salir, salir a lo que tenga que salir, no salir por gusto. Ser muy responsable. Dios nos está llamando a cuidar, a amar a nuestro prójimo, y eso tenemos ahora maneras muy concretas de hacerlo. Si yo no me desinfecto las manos, no uso mi máscara, mi visera, si ando ahí yendo a encontrarme en secreto con los amigos, arriesgo mi familia y eso no es conveniente. Las reuniones están prohibidas, desobedezco las órdenes del gobierno que más Dios me manda a obedecer. Si uno ya fue irresponsable y asumió la culpa, debe pedir perdón. Debe reconocer la responsabilidad, no afirmarla, porque al final estos contagios son siempre un poquito difíciles de establecer, pero decir, abuelito o papá, si yo he sido el que traje el corona, lo siento de todo corazón y te pido que me perdones. Y recuerde que la muerte nunca es nuestra decisión, siempre es decisión de Dios. Entonces, echarle a alguien la culpa por la muerte de alguien es quitarle la autoridad a Dios. O sea, Dios decide que alguien se contagie y termine falleciendo. Dios decide que ese sistema inmunológico no reaccione de tal manera que pueda salvar la vida. Entonces, culpa de muerte, así sea alguien que dispara a otro, como hemos mencionado, al final Dios decide, es su soberanía. Y eso nos toca aceptarlo, confesar nuestro pecado a Dios, arrepentirnos de la irresponsabilidad que hemos tenido, si eso es el caso, y decirle a Dios, ten misericordia de mi alma. Y ya hemos mencionado el testimonio de Pablo, que él fue homicida, incluso de creyente, y Dios se lo perdonó y lo restauró. Cristo murió en la cruz para perdonarnos. Él nos quita la culpa. Él es el único que quita la culpa. Él toma nuestra culpa y la expía en la cruz por nosotros. Y yo no debo dejarme engañar por nadie en el sentido de que la culpa te va a acompañar para siempre. Claro que no. Si yo estoy afligido, entristecido, me arrepiento y lo confieso en el nombre de Jesús, el acta de decretos que es contra mí es clavada en la cruz y expiada por la sangre de Cristo. Y yo debo saber y agradecer que mi culpa ha sido perdonada. Entonces, arreglar, asumir la responsabilidad. Si uno mete la pata, tiene que poner la cara. Termine en la cárcel, termine en la quiebra, termine donde termine, tiene que asumir su responsabilidad. Y saber que ante Dios tenemos un abogado poderosísimo, nuestro amado Señor Jesús, y no hay culpa que él no pueda perdonar. Gracias, Pastor Guimet. Gracias porque hemos tenido un tiempo maravilloso, más de 2 horas. Aquí pudiéramos seguir más tiempo, creo que los hermanos quisieran, los amigos también, pero hay amigos que nos están viendo, Pastor Edwin Aldana. Hay personas que de repente no conocen a Dios, aún no le han entregado su vida a Cristo. ¿Qué consejo tenemos para ellos, Pastor Edwin? Así es, para mis estimados amigos que nos están viendo. Algo que mencionó el Pastor Guimet en esta noche es muy importante. Es el hecho de tener paz con Dios y paz con los hombres. Y lo primero a lo cual queremos apelar en tu corazón es a tener paz con Dios. Hasta aquí, lo más probable es que has vivido de espaldas a Dios, haciendo tu propia voluntad, cometiendo diversos pecados contra Él. Y si Dios te ha permitido escuchar este tema,
es para que tú en primer lugar te arrepientas, le pidas perdón al Señor por tus pecados, le entregues tu corazón y tu vida a Él. Y entonces poniéndote así en esa paz con Dios, Él te va a dar perdón, te va a dar salvación y te va a dar vida eterna. Y entonces tú podrás también, en algún momento cuando te toque a ti partir de este mundo, estar preparado, porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. Por eso, estimado amigo, lo primero que tienes que hacer es eso: arrepentirte, poner tu fe en Jesucristo, decirle: ven a mi corazón, y entonces Dios te perdonará, hará de ti una nueva persona, y entonces tú también podrás tener la seguridad de tener la vida eterna. Y a partir de allí, de ese amor y perdón en tu corazón, entonces vas a buscar querer tener paz con los demás, con la familia, con los amigos, porque ese cambio será profundo en tu corazón. Tú puedes hacer o tomar esta decisión esta noche, haciendo una oración de fe al Señor Jesucristo, arrepintiéndote y poniendo tu mirada esta noche en Él. Si quieres hacerlo, yo te voy a animar a hacerlo junto conmigo. Yo voy a hacer una oración modelo y tú repítela allí en lo profundo de tu corazón. Dile estas palabras. Cierra tus ojos, por favor, y oremos juntos al Señor. Dile así: Señor Jesús, tú conoces mi corazón, mi vida. Hasta aquí he vivido pecando contra ti. He vivido de espaldas a ti. No estoy en paz contigo. Pero hoy, Señor, me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón de todo corazón, Señor. Limpia mi vida, limpia mi corazón. Entra en mi corazón y perdóname, Señor. Gracias por amarme, por perdonarme y por Cristo Jesús, quien murió en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor. Ahora sé que soy una nueva persona y tengo vida en Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amado amigo, amiga, tú que has hecho esta oración junto conmigo, permíteme darte la bienvenida, porque tú ahora eres un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora tú, como hijo de Dios, permíteme, por favor, animarte a empezar un camino, el camino de la fe, a caminar día a día tomado de la mano del Señor. Pero permítenos ayudarte también en esa tarea. Si tú has hecho esta oración junto conmigo, arrepintiéndote y poniendo tu fe en Jesucristo en esta noche, escribe allí en la caja de comentarios: yo hice esta oración con el pastor. Y entonces nos vamos a poner en contacto de inmediato contigo para que de esa manera podamos ayudarte, orientarte a que puedas crecer en esa fe en Jesucristo. Y a poder hacerlo o enviando un mensaje también al teléfono que aparece en la pantalla, y de esa manera poder juntos seguir creciendo en esa confianza en el Señor. Amén. Amén, pastor. ¿El audio? Ahí está. Si alguno de ustedes, mis amados amigos que nos han estado siguiendo, hicieron la oración que hizo el pastor, le entregaron su vida a Jesucristo, creyeron en Jesús, se arrepintieron de sus pecados y le entregaron su vida a Jesucristo e hicieron esta oración, le animamos, escriba allí en el Facebook o en YouTube: yo le entregué mi vida a Cristo, yo hice la oración. Cosa que podamos nosotros escribirle, alentarle, animarle. Queremos animarle a tomar un curso con nosotros. Queremos darle una palabra de consejo. Queremos ayudarle a crecer en su fe. Así que le animamos a poder escribir ahí en los comentarios, ahí en Facebook o en YouTube: yo le entregué mi vida a Cristo, yo hice la oración con el pastor. Ahí está Ana María Núñez Alejos, que hizo la oración con el pastor.
Así que ahí le van a hacer llegar un saludo cariñoso a ustedes que han hecho esta oración y le han entregado su vida a Cristo por primera vez y han tomado la decisión de seguir a Jesús y de entregarle su vida a Jesucristo. Gracias a todos ustedes. Ah, perdón, pastor. Tania Romero también Tania dice, Romero. Yo hice la oración. Y hizo la oración. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Si hay alguien más en YouTube o en Facebook, entonces será una bendición poder hacerles llegar estas palabras de consejo. Pastor Miguel Guimet, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche, más de 2 horas, primero exponiendo y respondiendo preguntas, y aunque le hemos puesto en aprietos, sin embargo, Dios le ha usado para cada respuesta que usted ha dado. Gracias, Pastor Miguel Guimet. Si usted quiere dar unas últimas palabras. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir estos temas. Son una realidad en la vida de todos nosotros. Vale la pena prepararse anticipadamente porque todos nosotros tenemos una cita para el encuentro con Dios. Ese es el mejor día de nuestra vida, cuando finalmente podamos ver al Señor Jesús cara a cara y a libres de este cuerpo de muerte, glorificados para exaltarle por toda la eternidad. Y yo animo a todos que ese día sea preparado con el mayor esmero. Amén. Damos gracias al Señor por esta noche. Gracias, Pastor Edwin Aldana, Pastor Juan Fortini, Pastor Blado Mazón, Pastor Franklin Ramírez. Ha sido una noche preciosa, creo yo, de mucha bendición. Nos ha gustado mucho, Pastor Miguel, lo que al final también nos aclaró, porque alguno puede pensar, Dios es soberano, estamos en las manos de Dios, Dios sabe cuándo vamos a morir, y nos lanzamos a la calle sin ninguna responsabilidad, no pensando en el otro, sino estamos pensando en nosotros y no pensando en el bien del otro, en el hecho de que debemos cuidar la vida, ¿no?, de las demás personas, y debemos todavía ser prudentes, sabios y cuidadosos frente a las circunstancias que Dios está permitiendo que vivamos en este tiempo, como es la presencia de este virus y esta pandemia que lamentablemente está ocasionando una situación muy triste en nuestro país y en el mundo entero. Así que cuidémonos, no dejemos de usar nuestra mascarilla, nuestro protector facial, seamos prudentes, mis amados hermanos, no estemos saliendo, si no debemos salir, no salgamos. Si salgamos, salgamos con toda la protección por el bien de las otras personas. Cuidémonos. Gracias a Dios, nuestras instalaciones pueden estar cerradas, pero la iglesia del Señor no está cerrada. Seguimos predicando a través de estos medios que Dios nos ha dado en este tiempo y oramos que en su momento Dios nos permita reunirnos nuevamente para abrazarnos, para saludarnos, para continuar predicando el Evangelio. Pero seguimos predicando el Evangelio aún con estas herramientas que Dios nos ha dado, y por amor a las personas, nosotros nos cuidamos, somos prudentes, no salimos, nos cuidamos en este tiempo que el Señor nos está permitiendo tener. Muy bien, damos gracias al Señor por este tiempo y un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos, a nuestros líderes, pero también hermanos de otras iglesias o del interior del país o de otras partes del mundo que nos han estado viendo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. El próximo domingo estaremos teniendo otro invitado y estaremos tocando otro tema que nos enriquecerá, nos permitirá seguir creciendo en nuestra fe y también nos servirá de ayuda para nuestras vidas en este tiempo, y seguiremos creciendo en el Señor. Así que damos gracias al Pastor Miguel Guimet por esta noche. Mis amados hermanos, mañana estamos en el matutino de oración de 7 a las 7 de la mañana, donde estaremos orando por cada necesidad, por cada pedido. De 7 a 8 de la mañana estará un grupo de pastores orando. Así que no antes de salir a trabajar, conéctese a las 7 de la mañana. Estará escuchando un mensaje, la palabra de aliento, ánimo para su vida, y también estaremos orando por ustedes también. Y el día martes comenzamos nuestras reuniones, matrimonios, damas, varones, años dorados, niños, jóvenes, toda esta semana. Así que no deje de conectarse con nosotros en este tiempo a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos despedimos dando gracias a nuestro Dios por este tiempo tan lindo que hemos tenido. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.